Bueno, Nakamasualis, ¿qué tal estáis, compañeros? Hoy, una vez más, no vengo solo, vengo muy bien acompañado de de otro Nakamasueli, que también, que ya ha venido más de una vez y que gustó mucho. No sé si por lo que decía o por lo guapo y señorial que es el señor. ¿Qué tal, tío? Yo la verdad es que cuando me llamas guapo me derrito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Espero que Pues. hoy. Dime, cuéntame, ¿todo bien? Sí, o sea, hoy no he parado, hoy he grabado el vídeo del proyecto Super Top, que sale mañana. Y madre mía, pero bueno, por lo demás, muy Hype. guay. ¿Tú Mucho qué tal? hype por ahí, ¿eh? ¿Qué Qué tal, bien, tío? hombre, bien. Para mí ya sabéis que es juernes, así que yo estoy muy tranquilito hoy. El curro muy bien, la verdad. Y bueno, con muchísimas ganas, ¿no? De estar aquí con todos vosotros y de estar con Ander, con Quinto. Y volver un poquito a ese temita de la literatura, un poquito en One Piece, ¿no? Aunque no creo que sea tan literario, ¿verdad? No, de hecho, yo diría que es más incluso filosófico, tal vez, ¿no? O Sí, es un corte poético. más filosófico. Qué bonito, Pero. poético. Sí, la verdad es que yo creo que va a ser una mezcla, ¿no? Un poquito entre cosas que todos sabéis, ¿no? Y entre ese pequeño análisis que nos puede dar la literatura, un poquito un tema filosófico, etcétera, etcétera. La verdad es que, como bien ha dicho esta mañana mi querido Quinto, esperamos no extendernos más allá de las 4 horas. Ya te digo, ¿eh? A ver, yo creo, quiero Joder. decir, o sea, hoy vamos a tocar un tema de los muchos que tocamos el otro día. O sea, Buah. una hora y pico, 2 horas, yo me veo capaz porque somos uno que no callamos ni debajo del agua ninguno de los Tal dos. cual, tal Entonces cual. yo me veo capaz, pero 4 horas yo creo que es hasta imposible alargar el tema de hoy 4 horas. O sea, No, es muy bueno. complicado, muy complicado. Bueno, es muy complicado si divagamos mucho, 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 pero yo Da, creo que da, va a ir da, muy da. bien. Damos un par de cervezas y ya se alarga la cosa. Sí, eso es. Coged vuestras palomitas, coged vuestras cervezas, que nos vamos a meter ya en materia, ¿vale? Muy Pues bien, por cierto, espero que todos estéis muy bien, chicos, que estéis muy a gustito. Ya os digo que es un placer estar aquí con vosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, yo creo que ya Quinto os ha contado mucho y esto es algo que está dividido en tres partes, ¿no? Por así decirlo. eso es. En principio, la idea va a ser un poco una sección muy larga de diferentes temas muy importantes en One Piece. El primero de todos se divide en tres partes, ¿vale? O sea, no sé para cuántos directos tenemos, igual tenemos para 10, para 12, para 15 directos, no sé ni cuántos temas tenemos para tocar. Te lo digo ahora mismo, yo creo que está. Uf, sí, 15, Sí. 16. Es Y una los burrada. que se nos vayan ocurriendo encima, claro. Sí, porque además está habiendo un evento ahora que el otro día lo hablamos. Que ojo, puede que ese evento mundial, ¿no? Que está sucediendo ahora mismo tenga correlato con One Piece, puede ser. Efectivamente, Rusia contra Ucrania, quiero ir. Eso es, Eso eso es, es. se puede llevar a One Piece hasta eso, fíjate, qué locura, ¿eh? Sí, es una locura. Lo que pasa es que vamos a tenerlo que preparar muy bien, porque hay mucha Ese hay gente ya que. analizando ese tema de Rusia y Ucrania. Claro, ese hay que estar muy bien documentado. En este caso, vamos a tocar un tema que es el leitmotiv, ¿vale? Y dentro del leitmotiv, igual hay gente que no sabe lo que es literalmente leitmotiv, al igual que yo no lo sabía antes de que tú me lo explicaras. Así que el leitmotiv, yo podría explicarlo porque ya me lo he aprendido, profe, pero creo que tú lo podrías explicar mejor. ¿Qué es un leitmotiv? Si me cedes el honor, yo lo explico tranquilamente. Mirad, chicos, un leitmotiv es el motivo central de la obra, ¿vale? Y además es un motivo el cual se repite a lo largo de la obra. Me explico. La obra tiene un motor, ¿no? Todas las obras avanzan, todas las películas, porque hay un motor, un motivo al cual impulsa a los personajes a realizar una acción. Y además ese motivo se va repitiendo a lo largo de la obra. Y es lo que hace que la Como. serie avance, claro, al final, y se Correcto, desarrolle, eso es. eso es. ¿Qué sucede? Que es que yo veo tres leitmotiv muy claros que se pueden separar en One Piece. Entonces, el primero sería las promesas, ¿vale? Evidentemente, este primer directo no lo vamos a ir increchendo, ¿vale? Es decir, primero vamos a ir con las promesas y luego ya, pues la semana que viene ya Quintos dirá Ya, mira, cuando quiera hoy, decir, ¿no? al final del directo, y si no nos acordamos, gente del chat, recordándonoslo, hoy Esto. revelamos cuál va a ser el siguiente, ¿vale? O sea, hay tres, consideramos que hay tres grandes leitmotiv, tres motivos por los que nace y se desarrolla la obra.
Hoy tocaremos las promesas, que es uno de ellos. O sea, vamos a ir viendo que en One Piece, sin promesas, la serie casi no avanza. O sea... No, la verdad es que no avanza. No... A ver, si es... ¿avanzaría? Sí, pero no de la misma manera. No se desarrollarían igual los personajes, no tendríamos ese cariño que le tenemos a la obra, porque es la parte de las promesas quizás sea... vais a ver un montón de promesas, desde unas que parecen que dices, va, es poca cosa, hasta promesas que es que son completamente definitorias de la obra. Entonces... lo primero que yo creo que tenemos que hacer es distinguir entre promesa y sueño, ¿no? No es lo mismo. Sí, un segundito. Agradecer a Iyere, que acaba de soltar 5 suscripciones. Muchísimas gracias, Nakama. Hoy tengo las notificaciones desactivadas, pues por el tema de no interrumpir y demás, y porque luego este vídeo se subirá, o sea, este directo se subirá a YouTube, y quiero que quede lo más limpio posible, así que por eso no tengo las notificaciones activadas. Aún así, ya he visto que os habéis suscrito algunos. Muchas gracias, Nakamas. Y Iyere, muchísimas gracias por esos pedazos 5 subs que acabas de soltar, tío. Dos por agradecidos y lo sentimos mucho, pero es que si no, se va 4 horas. Claro, efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que estabas comentando respecto a promesas y sueños? Sí, yo creo que tendríamos que hacer una distinción, ¿no?, entre promesas y sueños, ¿verdad? Cuéntame, Quinto, para ti, ¿cuál es la diferencia entre una promesa y un sueño? Hombre, al final, una promesa normalmente suele ser enfocada a alguien. En One Piece, normalmente, pues alguien de un pasado, pues que previamente haya muerto o lo que sea. Y un sueño muchas veces es por uno mismo, no necesariamente por alguien más. Pero yo lo que sí que me he dado cuenta, analizando ciertos personajes, como por ejemplo Zoro, mismamente, Zoro es un personaje que su promesa y su sueño van de la mano totalmente. O sea, Zoro quiere ser el mejor espadachín del mundo, por un lado, porque o lo iba a ser Queen o lo iba a ser él, y por otro, porque como Queen murió, pues entonces ya le queda como promesa cumplirlo a él y a la vez su sueño. Bueno, eso dicen, eso dicen. No se sabe todavía. Sí, la verdad es que sí, la diferencia más grande, vamos, la principal diferencia entre ellos es que la promesa es hacia alguien, ¿no? Y también, hombre, puedes prometerte algo a ti mismo como lo promete Zoro, ¿no? Prometo que jamás volveré a perder, pero bueno, ahora veremos a Zoro. Sí, eso iba a decir, sí. Pero sí, porque ahora veremos a Zoro. Entonces, ¿qué sucede? Que el sueño normalmente es un objetivo que tú te pones, etcétera, etcétera, como, por ejemplo, el principal sueño que hay, aunque parece ser que no es el sueño principal de ese personaje, es el de Luffy, ¿no? El que hemos creído siempre que es. Claro, que siempre hemos pensado, es el rey de los piratas, pero luego ya nos han dejado caer con el flashback de Ace, Sabo y Luffy, que ese no es su sueño. O por lo menos es parte, no es todo su sueño, ¿no? Y luego además Yamato dice, es que Luffy dijo las mismas palabras que el rey de los piratas. Los huevos. Claro, es que sí, entonces... o sea, ahí está quedando claro, o sea, es una locura, que en capítulo 1999, de hecho, diría que es ese capítulo, nos dice ahí anda. Que el sueño real de Luffy, o sea... Todo el día creyendo que es el rey de los piratas y que no. O sea, al final, el rey de los piratas, lo que se concluye es que es una consecuencia de lo que él quiere ser, que es el hombre más libre del mundo. Claro, ¿no? Que eso es un sueño, puede ser un sueño, ¿no? Pero en realidad luego, si fuera ese su sueño, nos lo dirían. Pero eso ya lo dejamos para otro momento, mejor, ¿no? Perfecto. Yo creo. Muy bien, pues nada, vamos a empezar ya que estamos con Luffy, ¿no? Luffy ya sabemos que es el protagonista, bla, 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 todo lo que hemos hablado. A ver, ¿alguien del chat nos podría decir una promesa que cree que Luffy ha hecho? Al principio de la obra, en el medio, al final, decirme una promesa que haya hecho Luffy. Yo, vamos, aquí entre Quinto y yo tenemos 5 claras. Sí, hay bastantes. Sí, porque yo tengo aquí un par que cinco... hemos puesto con interrogaciones. Ah, bueno, sí. Sí, pero son, o sea, 6, hay, ¿no? Hay unas cuantas. A ver, ¿qué están diciendo por aquí? Ayudar a Nami, están diciendo. A la Boom. Es, muy bien. A Jinbe. Mira, a la Boom no teníamos apuntado nosotros, por ejemplo. No la teníamos apuntada, es verdad. Es verdad, tiene que volver a donde la Boom. Claro, es verdad. Lo vamos a poner, ¿no? Ya que estamos, para dejarlo aquí guardado. Nakama, eres un grande. Sí, el sí, Nakama, no, Sueli, qué bueno la Nakama Sueli. La de Otama. Mira, Otama sí teníamos apuntado. A Shirahoshi. ¿Cuál era exactamente? Que le iba a dar una, que le iba a enseñar la luz del sol, ¿no? Ah, puede ser. Sí, pues. Ah, Yorihoshi, pues, sí, hombre. Pues qué pena porque ya la ha visto y no se la ha enseñado Luffy. No, y que le iba a sacar a dar una vuelta donde al parque este de las ballenas, ¿no? Donde estaba enterrada su madre. ¿Puede ser también eso? También puede ser, sí. Sí, o sea, bueno, todavía al final subirá. Indirectamente está diciendo que va a subir la isla y llena la superficie. O sea. Es verdad, sí, ¿no? Lo de llevarlo a un bosque real, es verdad, chicos. Tenéis toda la razón. Qué bueno. Vale, pues si queréis empezamos con la primera, ¿no? Yo creo que la primera promesa más clara de todas es la de Nami, ¿verdad? Pero no se la hace a Nami. Se la hace al que hace de padre, por así decirlo, adoptivo de Nami, que sé que no es el padre adoptivo, lo sabemos, es el alcalde del pueblo donde vive Nami, ¿no? Que es que le dice a Luffy.
Como llore una sola vez Nami, te buscaré y te mataré. Y Luffy le promete que no va a hacer llorar a Nami nunca. ¿Promesa cumplida? Hombre, a ver, depende. Si va a evitar... Si la frase es que él no va a hacer llorar a Nami, pues en principio... Bueno, no, en principio nunca lo ha hecho llorar, que yo sepa. Otra cosa es que Nami haya llorado durante la serie. Eso se ha visto en Wano mismo. En Onigashima mismo. Sí, el sábado, ¿no? También cuando lo de Sanji, ¿no? Cuando se va Sanji. También. En Zou, que se va ahí siguiéndole, pobrecilla mía. Es muy interesante, ¿no? Entonces, eso es una promesa. Quizá no se vea tanto como un leitmotiv muy gordo, ¿verdad? Porque dices, va, es una tontería. Bueno, no es una tontería. Eso forja un lazo ya de amistad entre Luffy y Nami, el cual pues se puede ver como que fuera una relación, bueno, lo que queráis ver vosotros es la relación fraternal, amistad, amor, lo que os dé la gana, ¿me entendéis, no? Eso ya... Follanacamas, ¿no? En vez de follamigos, follanacamas. Claro, follacamas, tú, eso es bueno. Follacamas. Esa es muy buena, ¿vale? Entonces, esa promesa ya nos está haciendo movernos dentro del ámbito de One Piece en ver cuáles son las relaciones de dentro, por ejemplo, de los Mugiwara, ¿verdad? Luego, ¿qué tendríamos? Yo, por lo menos hemos puesto aquí, ¿no?, la promesa de salvar a Ace, ¿verdad? Sí, efectivamente, desde el momento en el que... En el que se enteró de que Ace estaba preso en Impel Down, cuando se enteró en Amazon Lily, desde ahí ya... Bueno, realmente es que lo prometió un poco como al aire, pero no deja de ser una promesa. O sea, se lo prometió a sí mismo, o sea, no es un sueño, pero es una promesa a sí mismo, sobre todo. Y bueno, a Ace, aunque no lo escuche. Claro, porque al final, lo que hemos dicho antes, es una promesa, las promesas suelen ser otras personas, pero también no tiene por qué estar esa persona delante para prometer algo, ¿no? Sino yo prometo a mi madre que no volveré nunca a llegar más tarde de las 5. Es una mentira como un piano, ¿vale? Pero absoluta. Nunca, no voy a... ¿Me entendéis? Pero que es a lo que voy, que sigue siendo una promesa. Aunque la hagas aquí al aire y esa persona no se entere, la de Nami, por ejemplo, Nami no se entera de dicha sorpresa, ¿verdad? Perdón, promesa. Promesa, sí. Pero, sí sorpresa, no lo sabe a día de hoy. Claro, pero sí lo sabe Luffy, que al final es lo importante. Es una promesa como a Nami, pero no se la hace a Nami, ¿vale? Y aún así, después... yo no creo que sea una promesa especialmente leitmotiv, como has dicho. O sea, es una promesa que incluso al propio Oda tal vez se lo ha olvidado, ¿sabes? O sea, como que es muy bonita la frase, y es muy de tener en cuenta la frase, sí. Pero a nivel general, una serie tan larga es que es imposible que esté pensando en todas las promesas que ha hecho. O sea, porque si nos podemos a contar promesas que haya hecho ya solamente Luffy, o sea, ya tenemos para un directo de 4 horas. O sea, pero vamos, es que es tremendo. Por eso tenemos poquitas de Luffy, porque si no ya se acaba el directo. Las promesas de Luffy. O sea, las más relevantes, diría yo. Claro. Luego la de Tama, ¿no? La de Tama yo creo que sí que es más leitmotiv en ese aspecto. Esa es totalmente. De hecho, con el último capítulo se alimenta aún más. Cuando... capítulo del manga, cuidado nakamas del anime, si hay alguno por aquí, ¿vale? Bueno, tampoco es algo eso tan es. Spoil. Tampoco bueno, tan cuidado a todos los nakamas, cuidado a todos los nakamas, punto. Vale. Vamos a dejar guay. Es cuando Kaido le cuenta sus penas a Luffy de, ay, es que Big Mom, no sé qué, no sé cuál, y Luffy dice, a mí me la suda lo que tú vayas a decir, o sea, te voy a reventar la boca, te voy a sacar de Wano porque estás haciendo que la gente de aquí pase hambre, ¿sabes? O sea, es que literalmente eso lo dice pensando en Tama, que es su promesa. Vale. O sea, es la promesa. Tal cual. Y además, una cosa muy interesante que tiene Luffy, y que eso es un leitmotiv de la obra en cuanto a las promesas, es que Ace va haciendo promesas y el que las cumple es Luffy. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre Ace está prometiendo, por ejemplo, a Tama, le promete tal. Cuando está con Jinbe, bueno, eso ya lo hablaremos con Jinbe, pero si os fijáis, la promesa de Ace a Tama la va a cumplir Luffy. La promesa que le hace Ace a Yamato, ya sabéis que yo soy Yamato Nakama, la va a cumplir Luffy. Y os saco esas dos claras que se me vienen ahora a la cabeza, pero estoy seguro de que habrá una tercera y habrá una cuarta. Hombre, Ace, por ejemplo, esto me imagino que lo tocaremos más adelante con el propio Ace. Ace prometió no morir. y ¿sabes? Y es Luffy el que hecho, no muere, es, ¿no? Es un poco, de hecho, Ace, por muy personaje carismático y mucho cariño que le tengamos, realmente es un poco fracasado con el tema de las promesas, Ace. Sí, o sea, es como, por así, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Que nunca. Parece que Ace promete algo, pero no consigue cumplirlo, ¿verdad? Porque también prometió que iba a volver a Wano y derrotar a Kaido. Fíjate, una tercera que me ha salido. Mira. Las promesas de Ace tienen mucho que ver con Wano, ¿verdad? Y al final es Luffy el que está cumpliendo dichas promesas. Ya, de hecho, es interesante. Estaría guapo que fuera Shao en realidad quien cumpliera esas promesas, ¿no? Un poco como la voluntad heredada, ¿sabes? Sí, estaría chulo, estaría muy chulo, la verdad. Pero ya heredo la fruta, heredo la tal, le falta heredarle a la novia y ya, madre, macho, le ha heredado todo. No me jodas.
Joder, sí, sí, no, está muy chulo. Está muy chulo la parte de esta de Sabo que herede lo de Ace. A ver, es un poco. Cuando ya te enteras de que Sabo está vivo, se ve que va a ser un poquito la continuación de Ace, por así decirlo, ¿no? Que van a tener esta parte de, bueno, pues como Ace era el hermano mayor, Sabo también era el hermano mayor, al final adopta el rol ya de hermano supremo, etcétera, etcétera. Encaja mucho Sí, a con la ver, al final narrativa de One Piece. es una forma de sufrir menos la muerte del hermano. O sea, en plan, te quito un Sí, hermano, tío. pero Joder, es que. te pongo a otro. O sea. Imagínate, ¿sabes? Que los dos hermanos han muerto, por favor. Ya bastante ha sufrido el pobre Luffy solamente en Sabaody, como para que encima. Joder. Madre mía. Bueno, la promesa de Tama es muy fácil, ¿no? Que es lo que ha dicho Quinto, que es que no vuelva a pasar hambre nunca más. Además, es muy bonito y se puede ver con también el paralelismo con Zoro, ¿no? Y cómo conoció a Zoro y cómo Zoro en el pueblo de Bisu le da una niña, no sé si es agua, ¿puede ser agua? Zoro le da agua. Puede ser Le dan agua, sí, agua. que en el pueblo de Isu no tienen ni agua limpia, es verdad. Claro, le dan agua y recuerda mucho, ¿no? La parte esta y luego se desarrolla más en Onigashima. Cuando de repente Luffy la empieza a liar, le dice Zoro, ya estás liando las gilipollas. Y de repente dice, están tirando el Oshiruko. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El Y ahí Oshiruko? se rayan ahí los dos ya. Pa, saca la katana. Sí. Otra más. Vamos a por ella, que es que hay que Sí. avanzar rápido, lo siento, chicos, porque es No, que. claro, sí. No os exagero si os digo que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 personajes, ¿vale? Toma ahí. Venga, va, la siguiente, Sanji en Whole Cake, ¿vale? ¿Qué pudo prometer Sanji en Whole Cake? A ver, que los nakamas intenten adivinar. Eso es. Luffy a Sanji, no Sanji a Luffy, ¿eh? Luego iremos con las promesas de Sanji. Sea, eso, perdón, Luffy a Sanji, que le prometió. Tranquilo, Bueno, luego Sanji iremos con le. Sanji y con Zoro y con todos. Sí, Sí. vamos a hacer. Y luego además una promesa colectiva de los Mugiwaras. Hostia, Y pues luego un esa. amago de. Sí, dale, O sea, dale. es, no, no, quiero decir, o sea, no, eso no sé a cuál te refieres. O sea, tengo una en mente, que es algo en Es One, esa, pero seguro, vale. seguro. Y que se descubren a la basta. Yo con eso ya en una Ah, pues conversación no. entre Zoro Oh, pues no, no, no. y Chopper. Pues no es la Vale, misma. vale. Yo creo que es la misma, lo que pasa es que a lo mejor no te acuerdas del detalle exacto. Sí, A ya, ver. yo creo que han adivinado aquí, ¿no? La gente Sí, diciendo que no adivinado. comería. Que no comería Sí, hasta que no le que. cocine él. Eso es, ahí se ve la obstinación de Luffy, ¿no? La determinación que tiene Luffy de, oye, mira, que es que hasta que no vuelvas, yo no voy a comer nada. Y de hecho, Sanji vuelve, no solamente yo creo por la traición de. Por la traición de. Por cierto, un saludito a José, un antiguo compi de curro que está viendo el directo. Qué máquina. Profe Vaya, de José. mates, ¿eh? Ojo, ojo. Uy, la Pues. competencia. Bueno, la Sí, competencia, sí. el enemigo más bien. El enemigo, somos enemigos acérrimos. Pues sí, es sobre todo la determinación de Luffy, porque ahí Sanji, a ver, mucha gente puede creer, ¿no? Es que descubre que Pudding le va a traicionar, tal, no sé qué y demás, y por eso vuelve con Luffy. Bueno, yo no creo eso, sino que creo que Sanji estaba decidido a quedarse allí para salvar a Zeff y a sus nakamas. Recordemos que Big Mom le dijo que iba a matar tanto a Zeff como a sus nakamas, si no se Claro, si no se casaba. entregaba, claro. Claro, entonces él dice, pues mira, sacrifico mi vida por el sueño de todos mis nakamas y por la vida de mis nakamas, que eso me parece que es un sacrificio de la hostia. Sanji lleva Hombre. ya dos sacrificios espectaculares. No, no, Sanji Pero. es. Se habla mucho de Zoro, pero es verdad que Sanji es. Son muy top los dos, tía. Son muy top los dos. No se puede hacer. Si se comparan, mal hecho, chavales. Cada uno es muy bueno en lo suyo y no se pueden comparar, son cosas distintas. Hay que disfrutarlos y ya está. Eso es, eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos la promesa con la determinación de Luffy a esperar hasta que Sanji le traiga la comida. Y ahí tenemos un paralelismo de la polla, pero que es espectacular, entre Luffy y la madre de Sanji. Que es la razón por la cual Sanji no es como el resto del yerma, la cual es su madre. Que por cierto, su madre. Bueno, ya hablaremos de su madre. No hoy, pero ya hablaremos de su madre. Pero es muy interesante la parte de. La parte de ese paralelismo, ¿no? En el cual la comida está hecha una puta mierda y aún así se la come y dice, ¡oh, qué rico está! A ver, Luffy se comería, yo creo que hasta una hamburguesa pisoteada por 200 Sí. militares rusos. Con perdón por la comparativa, que me ha salido del alma. Pero es que es así, es que es así. Luffy Sí, se sí. comería cualquier cosa, ¿vale? Totalmente, totalmente, de acuerdo. Claro, Luego. entonces. Luego Vale, tendríamos una dale. que es un poco debatible, ¿no? Por lo que veo, con las interrogaciones. Sí, tío. Dale tú, dale tú. A ver si los nakamas nos ayudan. Bon Clay, pero yo con los interrogantes, yo no tengo clara especialmente cuál es la promesa que tiene Luffy con Bon Clay. Claro, es que ¿Se dio en Impel yo Down? ¿Se dio recuerdo. en Alabasta?
Es que es la cosa, Bon Clay les salva a Narabasta y Luffy le promete que se volverán a ver, etcétera, etcétera. No es una promesa leitmotiv como la promesa de Luffy a Sanji. Si Luffy no se llega a quedar en Whole Cake esperando a Sanji, ahí no habría habido nada, se habrían pirado y listo. Y la historia sin Sanji, ya está. Por tanto, sí es un leitmotiv. Sin embargo, esta de Bon Clay, yo creo que es interesante porque la promesa de amistad y la promesa de volverse a ver que tienen, y justo que se vuelvan a ver dentro de Impel Down, y a raíz de Impel Down, que Bon Clay tome la promesa de salvar a Ace como su propia promesa de ayudar a Luffy a salvar a Ace, es también un pequeño leitmotiv, porque sin Bon Clay y si no tuviera esa relación con Luffy, no hubiera hecho la promesa a Luffy, no lo habría salvado, por ejemplo, de la parte de los lobos, si no me equivoco, era en el piso número 5, En ¿no? el 4, en el 5, sí. Sí, porque el El 4. 5.5 es el de los Okamas, ¿no? El 5.5 es el de los Okamas Claro, y luego es el esto, entonces 6 sería en es el 4. el más prohibido. Yo creo que es el cuarto. Bueno, Sí, va a no. ser es cuatro, o en el 5, puede ser. Bueno, un piso. Tampoco nos vamos a liar. Será el 4 o el 5. Yo creo que sin esa promesa, yo creo que Luffy no habría llegado tan lejos como llegó en Impel Down y no habría llegado a salvar a Ace, que en principio le salva, aunque luego ya sabemos que Ace fue un domus a la plancha, pero más bien a la brasa, ¿no? A la brasa. Pero es lo que hay, esa promesa, por eso la tenemos entre interrogaciones, ¿no? Porque sí que es una promesa como tal, porque al final muchas veces no hace falta decir, te prometo que... No, ya, No. claro. Pero bueno, es que de hecho es que yo diría que hasta si se promet... Bueno, no sé si literalmente se dijeron prometer, pero sí quedó claro que quedaban como en una amistad y en volver a verse en algún momento, eso es verdad. Claro. A ver, Bon Clay es un personajazo, es un Joder, personajazo. Bon Clay, pero yo creo que nadie en el chat está en contra de Bon Clay. O sea, es que las dos apariciones que ha tenido en Narabasta y en Impel Down, las dos ha salvado a Luffy. O sea, bueno, y a los Mugiwaras en la primera, de hecho, en Narabasta. Mira, Así que de hecho, Japonic mira qué nos está maldición. confirmando que es el 5 el de hielo. Es decir, que el 5 es el de los lobos. Muchas gracias, Japonic. Pero Vale, bueno. vale, vale, vale. De locos, de Vale. locos. Pues sí, entonces a lo que voy. Bon Clay ahí tenemos un personajazo, etcétera, etcétera. Que no le guste Bon Clay, no os preocupéis, ahora os bareamos. Y Y no bueno, pues. volvéis a este Ya está. canal nunca. No, no, nunca más. Nunca Que más. Os destruimos el internet. respetamos opiniones, pero Bon sois como la Clay, no. nuestra. Así que nada, luego tenemos quizá una de las promesas más curiositas, ¿no? La de Rayleigh. Y más bonitas. Si es la Sí. que creo, si es la que yo creo también, es de las más ¿Cuál es bonitas. la que crees? Que se va a convertir en el rey de los piratas, simplemente. O sea, Sí. cuando a la vuelta del tema Skip, que se pone así. Yo Sí. sí, es que es una de las mejores viñetas Unas del mundo, o lágrimas. sea. Y Rayleigh, eso, y Rayleigh viéndolo y viendo a Roger ahí. O sea, está viendo a Roger ahí en Luffy en ese momento. O sea, Tal y por cual, eso es se que ya pone a sé. llorar. Y es que también tiene que ser precioso, ¿no? Ya dijimos que Rayleigh es un poco el Obi-Wan, ¿no? Por así decirlo, el Yoda de Luffy. Y tiene que ser espectacular ver cómo tu discípulo ya está súper preparado, que ya le has enseñado lo básico y ya va a ir al mundo, ¿no? Es como cuando de repente tu niño, imagínate que tú eres. Que tú vas a. Que tu niño se va a ir a estudiar fuera y de repente dices, joder, mi niño se va afuera, por fin se va al mundo, ¿no? Tiene que ser algo espectacular. Y esa promesa lleva implícitas muchas cosas, porque además Rayleigh es, si no el que más sabe de todo el mundo de One Piece, Pues de los que más sin duda, o es sea, el top quitando el 3. Gorose y demás, que también estarán pues igual al tanto, pero quiero decir, Rayleigh es de Y no los creo que únicos que ha esté tan al descubierto. tanto. Claro, es que yo creo que Rayleigh está más al tanto que el Gorosei. Puede Pero ser, bueno, eso sería. según. Sí, eso. Pronto sacaré una teoría sobre eso, de hecho, sobre el Sí. Gorosei. Creo que ya te comenté algo, ¿no? Me comentaste. Muy interesante, muy interesante. Ya lo La verdad es miraré. que sí, ojo, ojo. Además, podrías poner a Vladimir Putin por ahí, la KGB. Es Pues que sí, me puede sale ser. solo, lo siento, chavales, me sale solo que nadie se sienta ofendido, es un poquito de humor, Nada, ¿vale? mis nakamas no son ofendidos, no te preocupes. Perfecto. Luego Pues sí, tendríamos yo la creo. promesa de... Dale, Eso dale. es. No, no, sí, más que eso, que yo creo que la de Rayleigh es una de las más bonitas. O sea, porque queda Sí. simbolizada en una viñeta que es de las más bonitas y simbólicas, tío. O sea, primera vez que dice a la vuelta del time skip, cuando ya está seguro con Hakis y con todo. Primera vez que Todo. dice, segurísimo, voy a ser el rey de los piratas. Encima lo dice con los brazos en alto, como cuando ¡Mira! salió. Como eso. Como cuando salió en el primer capítulo también, que se puso como así, después de meter un puño al rey marino. Pero es que frente a Sí. Rayleigh, frente a uno que ya lo sabe todo, tío, y que está diciendo, Es que este es tío me eso. va a sacar. O sea, Roger no pudo, pero este sí, nos va a sacar de todas, Claro, tío. y además que te ha enseñado, que te ha tratado como si fuera su puto hijo, ¿sabes? Que es espectacular. La verdad es que es un paso muy grande ahí en cuanto a las promesas. Es leitmotiv. Sí. Pero es el mismo leitmotiv del principio. Es como Pero es un repetirlo leitmotiv. de nuevo, ¿no? Es un leitmotiv que realmente, o sea, yo creo que esa promesa es que es.
como, o sea, no es una promesa que en plan va a hacer el ser rey de los piratas por Rayleigh, sino... Eso es. No es la promesa Rayleigh, pero sí que es, por así decirlo, la confirmación de lo que nos lleva diciendo durante todo este tiempo. Es decir, que ha pasado todo ese tiempo, han pasado 2 años de entrenamiento, ha perdido a su hermano, ha tenido un montón de luchas, incluso se ha visto en unos momentos de autoestima espectaculares, luego en la mierda, hasta que Jinbe le da un tortazo y le devuelve la realidad, ¿no? Y ahí sigue con su misma filosofía, con su misma determinación. Ahí. O sea, Luffy estuvo diciendo que no era capaz de ser el rey de los piratas cuando Jinbe le metió de hostias, ahí Luffy decía que no era capaz. Y mira. Sí, ahí Jinbe MVP. Pues sí, es un poquito, por así decirlo, volver a ver la determinación de Luffy, ¿no? Con conseguir sus objetivos. Luego tenemos a Robin. A Robin también la tengo con una exclamación, no con dos, con una. ¿Por qué con una exclamación? Porque... Interrogante, profe, interrogante. Sí, es un interrogante, dice. Bueno, chicos, que encantado. A ver, entonces tenemos. Me ha destruido. Dale, dale. Tenemos a Robin, ¿no? Y la promesa a Robin, ¿cuál es? Bueno, yo me inclino sobre todo por esta promesa que tiene de protegerla, ¿no? De que no va a volver a estar sola, de que tiene una familia, que por eso mismo Luffy, sobre todo, le dice: ¿qué quieres hacer, Robin? ¿No? Y ella dice: quiero vivir, es decir, quiero volver al barco. No te preocupes, que yo te prometo que vas a venir, que te voy a proteger para que sigas vivo y tal. Que no se dice como tal. No se dice como tal. Pero se entiende. O sea, dice: quiero vivir. Luffy sonríe y dice: pues vamos a darnos de hostias. Y ya está, o sea. Tú, hombre, leopardo, te voy a reventar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Efectivamente. Es que es eso, o sea, no es una promesa tan notoria como eso. Pues como cuando Luffy, pues con Nami, con Hanzo, por ejemplo, lo de sonrisas, alguna que veremos más adelante, que por ejemplo la última, que es la más esperada de todas, la que tenemos aquí, la última puntada, que bueno, no es la última, pero bueno, la que todo el mundo sabe con Luffy, da igual, que ahora la tocaremos. De hecho, es la siguiente de Robin, coño, es Shanks. Sí, la de Shanks, la habéis dicho todos, ¿no? Devolverle sombrero. Ese es un leitmotiv. Ese es de los principales motores de la serie, o sea... Sí, sí. Que luego me gustaría verlo cuando le toque devolverlo de verdad, si no es en la tumba, que entonces no habrá problema. Me gustaría ver la situación en plan de que Luffy no quiere desprenderse el sombrero, pero Shanks ya lo quiere de vuelta. O quizá Luffy le da el sombrero y hay un silencio incómodo entre ellos, y como muchos memes que he visto en Instagram, y le dice Shanks: bueno, ya que sois conocidos como los del sombrero de paja, creo que deberías quedártelo, ¿no? Entonces, es que... no sé, pierde un poco el sentido tu banda pirata si no hay sombrero de paja. Nada, para mí sí, pero bueno, no vamos a debatir tampoco en cómo va a ser eso. No es el tema, además. Ya en algún momento se podrá. De momento, quedamos ya 27 minutacos y no hemos acabado con Luffy. Ya. A ver, también es el más extenso, yo creo. O sea, Luffy, sí, al final, lejos. Es que es el prote, va prometiendo a todo el mundo cosas. O sea, sí, tío, va soltando promesas por ahí, macho. No me jodas, parece un político con las promesas electorales. No, este las cumple. Sí, es Luffy for president. Ojalá. Bueno, tenemos ahora la Boon, que es lo que habéis dicho vosotros, así la Hoshi, ¿no? Esa ya la habéis comentado vosotros en el chat, es muy importante la promesa a la Boon, ¿verdad? De te meto un puñetazo, bueno, pues ahora tienes que pelearte conmigo, así que vas a tener que estar aquí y estar viva hasta que yo vuelva para pegarme contigo. Y sin darte de hostias contra el muro, que está todo el día dándose de hostias. Estaba ahí reventándose, el pobre Crocus estaba dándole todo el día sí, medicina, sí, porque estaba tonta la Boon, pero a ver, es entendible, ¿no? Lleva ahí esperando, ¿cuánto? ¿70 años? Pues, Madre mía. Creo que 40 o 50, no estoy seguro, pero sí, sí, unos cuantos. La mitad de nuestra vida, macho. Entonces, nada, la Boon la tenemos ahí. Luego, si la Hoshi, que era lo del bosque real, ¿verdad? Que ya lo habéis comentado vosotros. Muchísimas gracias por haberlas dicho, chicos, porque la verdad es que era empezar a sacar promesas de Luffy, sacas 4 o 5 y dices, me he dejado otras 75, ¿sabes? Me he dejado otras 75, porque son demasiadas. Luego, 50 años. Sí, qué bueno, 50 añitos. Sí, no, pasamos de... Nos quitamos ya a Luffy del medio y sus promesas, seguimos sacando... O sea, ya hemos dicho todas las apuntadas, pero si preguntamos a vosotros, seguro que nos sacáis otras 10 promesas. O sea... Sí, o más. Así que vamos a dejar a nuestro Sencho de lado. Eso es. Y vamos pues con nuestra navegante, ¿no? Con la Nakama Nami. Primero vamos a ir con los Nakamas. Vais a ir viendo que primero vamos a ir desarrollando algunas promesas de los Nakamas. Y después ya pasaremos a otra clase de personajes que realmente son promesas necesarias en la serie y que son
Me parece increíble, o sea, que promesas necesarias en la serie, para que la serie siga avanzando, sean de personajes mega secundarios. O sea, es una locura, es una locura. Claro. De hecho, luego cuando lo veáis vais a flipar, sobre todo hay una que ya os la sabréis seguro, pero que no por eso deja de ser quizá el mayor leitmotiv de todos. Totalmente. Pero bueno, tenemos a Nami en Arlong Park, ¿no? Que le promete a Luffy que se unirá a su banda, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que le pide ayuda, ¿no? Y que por primera vez ella no teme a los piratas, sino que se quiere unir a ellos. Y que le promete eso, que será su navegante. Y esa promesa quizá parece que no, pero todos sabemos qué pasaría si Zoro fuera el navegante. Entonces no, o sea, no vamos a volvernos locos. Igual llegamos sin querer a Laptail, o sea. Sí, bueno, primer capítulo, Zoro coge el timón. Segundo capítulo, el rey de los piratas es Zoro. sería buenísimo. Brutal. Luego tenemos la promesa a Belmer, ¿no? La promesa a Belmer es que hará el mapa de todo el mundo. Que esa es una promesa que tiene que ver. Creo que se lo prometió a Belmer. Estoy casi seguro. A mí eso me queda muy lejano. O sea, no me claro. Acuerdo, pero... Además, la promesa a Arlong Park no solamente es la de Luffy, que hemos dicho antes, el secreto navegante, etcétera, etcétera. Pensadlo un momento. La promesa es con Arlong. Tenían un trato, una promesa, ¿verdad? Sí. Si tú nos dibujas mapas y nos consigues X dinero. Nosotros no mataremos a nadie y cuando nos pagues X dinero, nos vamos de aquí y te dejamos a ti y el pueblo será libre. Eso es una promesa, eso yo creo que es de las más crueles que hay en One Piece, ¿no? Sí, sobre todo porque luego no es una promesa sino una traición, de hecho. Porque la traición. Luego está aquí, toma tus berries y ¿qué berries? Dicen, no hay berries. No hay berries. Y además, cuando Luffy destruye el cuarto donde Nami está dibujando los mapas, ahí es cuando destruye de verdad la promesa esa que va arrastrando, ¿no? La mochila que va arrastrando, el peso que arrastra Nami, por el cual no se iba de aventuras con ellos. Tal cual, efectivamente. Menos mal que llegó Luffy. Claro. Entonces, bueno, pues como podéis ver, la promesa de Belmer también es un poco ligada a su sueño, pero sí, pero no. No es lo mismo prometer a alguien que seguirá con algo que le gusta, sino que es más que ella seguirá con esa voluntad y esa determinación de luchar por algo, ¿vale? No os lo toméis como le prometo, sí, voy a dibujar, sí, mamá, voy a dibujar un mapa del mundo. No, es como la promesa de, oye, que de verdad voy a luchar por ello. Ahí, no sé, lo veo de manera diferente, no sé vosotros cómo lo veis, pero es lo que yo infiero de ello. Evidentemente, las promesas, vuelvo a decir, que podemos irlo viendo, que es una promesa como tal, que alguien se lo toma como una, que no es una promesa, cada una tiene su peso y cada una puede ser o no ser una promesa, dependiendo de los ojos que lo miren, evidentemente, cada uno infiere algo de las palabras, ¿vale? Efectivamente. Por último, de Nami, yo diría los niños de Punk Hazard, ¿no? Sí, de hecho, qué coñazo de parte de arco, eso como primer dato, o sea, quitas a los niños y Punk Hazard es un arco brutal, pero bueno. Sí, Nami, o sea, casi todo Punk Hazard gira en torno a los niños al final. Sí, no, y además, yo creo que los niños es una parte importante porque ahí se ve que quieren crear gigantes y yo creo que es una pista del arma de Vegapunk, ¿no? Si nos ponemos retorcidos puede ser una pista, ¿no? De experimentar para conseguir gigantes. Yo creo que no tiene que ver con Vegapunk eso. Rolón, no, porro, te paso a Rolón. Pásamelo. Estoy preparado, estoy ready, estoy ready. Preparado para Rolón. Sí, entonces... Creo, yo... No, pero dale. No, sí, de hecho pues eso, no sé ni qué voy a decir. Que eso, que la promesa básicamente se basa en que va a proteger a todos esos niños y sobre todo que les va a cuidar y les va a llevar a sus casas. Y ahí tenemos un bonito flashback, un bonito recuerdo que cuando está con Tashigi, ¿verdad? Que dice, no, a mí es que tengo debilidad por las mujeres marines que intentan proteger a niños huérfanos. Que es muy bonita esa parte, recordando a Belmer, etcétera, etcétera. Es una parte muy bonita. Por eso yo creo que ahí tenemos esas cuatro promesas de Nami y no hemos querido meter más. Habrá más, seguro. Alguna más habrá, pero... Típicas yo veo la colectiva. Que no te das cuenta, o sea... Bueno, pues ahora quizá... ¿En Nami? Sí, que Nami, que hay otra promesa, ¿no? Pero es que esa promesa yo no la veo única de Nami, ¿no? La veo de todos los Mugis. Entonces, esa cuando terminemos los Mugis, nos pondremos a ello. Terminamos los Mugis con Jinbe. Entonces, vamos ahora por el vicecapitán, ¿no? Por el puto amo del ojo rajado. A por el Yonko.
con uno de los tres Joncos y un cuarto que yo creo que habrá en su futuro, pero de momento por los tres Joncos que va a haber en esa tripulación, ¿no? Que será Zoro, Zorito, Zoro. Que yo creo que vamos, sin lugar a dudas, Zoro va a ser un Jonko de puta madre. A ver, un segundo, voy a ver si está ya bien. Sí, ya está. ¿El directo? ¿El directo? Sí. Sí, a mí sí, no... llevo un rato. Vale. Perfecto, perfecto, de Uti. Pues eso, Zoro, nosotros hemos visto cuatro promesas, ¿no? Y yo creo además que Zoro es de los personajes que sus promesas son de las más fuertes en el sentido de que determinan mucho para él. O sea... Sí. Por ejemplo, o sea, pues Nami, lo que hemos dicho, por ejemplo, con los niños de Punjazar tampoco es para tanto igual esa promesa respecto a un leitmotiv para la serie. No, pero vamos no. A ver que todas las promesas que mencionemos, bueno, la de Sanji no sé exactamente cuál es, que tenemos aquí apuntado, pero las otras tres. Sí, la sabes, sí la sabes, sí la sabes, sí la sabes. Es de Wano. Es de Onigashima. Ahora vamos a por ella. Ah, vale, sí, vale. Ese es pero muy leitmotiv. Bueno, no tres, es muy leitmotiv, pero. Las otras tres impulsan al sueño de Zoro también. O sea, es que, o sea, esas tres promesas que vamos a mencionar ahora son el leitmotiv de Zoro. O sea. Sí, entonces, ¿qué sucede? Mirad, la primera yo creo que es Aquina, ¿verdad? Aquina, antes del sueño, ya le promete que no descansará hasta vencerla. Y hasta que uno de los dos se convierta en el mejor espadachín del mundo. Es decir, no confundamos la promesa que le hace a Aquina con el sueño, que además lo hace en nombre de la promesa que le hizo a Aquina. Es decir, es el mayor leitmotiv, yo creo, de todo. Ay, el Tetris. Claro, entonces el sueño de Zoro nace de la promesa a Aquina. Eso es una puta burrada. No sé si nos paramos a pensarlo un milisegundo. Ese sueño es a raíz de una promesa. Entonces ahí ya tenemos un leitmotiv gordo. Totalmente. Que si no, Zoro... ¿Qué habría hecho, por ejemplo? ¿Se habría quedado en el dojo, por ejemplo? Seguramente, si no se hubiera propuesto... O sea, si no le hubiera prometido nada a Quina y Quina no muere, no habría intentado ser el mejor espadachín del mundo. Es que ni de coña. O sea, es que él se picó... Yo creo que cuando Zoro era pequeño no quería ser el mejor espadachín del mundo. Simplemente se picó con Quina. Se picó Eso con es. Quina porque era la única mejor que le ganaba. Claro, pero también porque como las chicas se desarrollan antes, tal, no sé qué, pues Quina a lo mejor era mayor, tal, le metía palizas. Pues oye, puto niño de mierda, marimo del pelo verde de los cojones, déjame paz. Claro, y luego Quina pues le cuenta que ella cuando crezca pues tendrá menos fuerza, porque pues, biología, chavales, biología, estudiad. Entonces llega... Está, genética, es lo que hay. Hay mujeres que te meten una paliza, evidentemente, es lo que hay. Dice, pero... Y que lo dice Quina, que no lo dices tú. Claro, es que es eso, ya está. Y Quina se lo dice y Zoro lo comprende, y bueno, que entonces él se lo va a prometer que uno de los dos. Entonces él lo hace también por esa amistad, ¿verdad? Y nada, pues ahí vemos que todo el arco de personaje de Zoro gira en base a esa promesa. Todo el sueño de Zoro, etcétera, etcétera, gira en base a esa promesa. Después la siguiente es Mihawk. A Mihawk, efectivamente, que esa es pues, en el time skip. ¿No? Más o menos. Yo veo dos, entonces. Una la dirás tú, que es la del time skip, la otra la digo yo, que es que a Mihawk le promete no morir hasta no superarle. Dice Roronoa a Zoro, no mueras hasta tal. Y Zoro como que lo asiente, hombre, lo asiente de aquella manera, ¿no? Con un tajo abierto de pulmón a hígado, ¿sabes? A páncreas, que el pobre hombre pues está ahí figurando. Le dejó el recuerdito ya para siempre. No, sí, yo había visualizado más cuando le pide que le entrene. Que se pone eso rodillas es. Con la cabeza gacha y dice, ¿por qué quieres que te entrene? Y dice, para superarte. O sea, al final es un poco lo mismo en realidad, ¿no? Pero... Sí, pero ahí es cuando Mihawk le dice que un hombre como tú nunca se tragaría el orgullo de esa manera si no es por un tercero. ¿Dice eso? Sí. Joder, sí, pues que yo me acuerdo, sí. Si no lo dicen en el anime, lo dicen en el anime, lo dicen. En el manga, no recuerdo bien. Podríamos mirarlo. O sea, no sé, si me decís el capítulo, lo miramos en cero coma. Pero, yo me fiaría de los nankamas. Son unos cabrones. Claro, yo te digo que en el anime lo dice. Están confirmando que lo dicen, así que... Sí, entonces, claro, esa promesa, lo que le promete en realidad es que, bueno, aparte de que desarrollará el haki de armadura para poder beber sake, porque si no, Zoro sin sake es como Homer sin cerveza pierde la cabeza, ¿no? Pues igual que Zoro sin espadas y sin sake, Zoro se queda loco de remate, ¿me entendéis, no? Entonces, más o menos, quien dice Hercook, perdón, que Hercook sería otra cosa, que también lo dice en el manga. Así que mira, pues doble clavada. Vale, entonces es a lo que voy, ¿no? Ahí sí que tendríamos esa pequeña promesa, pero esa promesa yo creo que es mantener la promesa que le hace a Luffy en el Barati, ¿no?
Sí, es como una, como alargarlo un poco, como Luffy con lo de Rayleigh, de ellos el rey de los piratas. Claro, y además fíjate cómo. Claro, y fíjate cómo ha evolucionado, que al principio le dice, si Luffy, si tú te interpones en mi camino hacia mi sueño, no dudaré en matarte. Y luego no pasan ni 40 o 50 capítulos y Zoro ya le dice, no voy a perder hasta convertirme en el mejor espadachín del mundo. ¿Hay algún problema con eso, rey de los piratas? Que eso yo creo que es un escenote Es espectacular. brutal, es brutal, es brutal. Sí, Eso es. flipa. Eso es. Entonces. Y Entonces yo creo que ahí tenemos Gorba, ¿no? Y nos faltaría una, ¿puede ser? nos faltaría la de Sanji, que no me salía al principio. A ver si la gente recuerda cuál es. Sí, Que, a ver, Onigashima. con lo que has dicho eso, con lo que has dicho de Onigashima es cuando ya yo ya he caído, pero si no, no se me ocurre, ¿eh? Y es una promesa que no es un leitmotiv, pero sí es una función muy clara de. Bueno, una función. Qué gilipollez acabo de decir. Es una muestra muy clara de la pedazo de relación que hay en realidad entre Sí. dos nakamas que son como el agua y el aceite, pero que no lo son. Pero que son la hostia en realidad. O sea, Eso el uno en quien más confía después de Luffy si te descuidas es en el otro. O sea, por es. Sí, mucho no, que. no, tal cual. Los Sí, dos, sí. yo creo que esos tres forman un trío de confianza, de tocarse la polla, de tal. Es como, tío, los típicos amigos con los que tienes toda la confianza, que os tiráis todo el puto de que habláis de todo y que hay momentos en los que os tocáis la polla, saco. Pues, ¿qué es lo que Totalmente. hay? Es que eso también es sano, coño. Claro, efectivamente. Si hay un respeto de todas esas mierdas, es súper sano. Es la promesa que lo están diciendo muchos, que. Bueno, pues si Sanji deja de ser él por lo del factor de me vuelvo un yerma, que Zoro le matará. Que se lo Y Zoro le carrille, dice, claro. pero ¿qué me estás contando? Deja de decir gilipolleces, porque no te vas a volver tan. Zoro confía plenamente en que Sanji es un tío puro. Fijaos, que parece que no, pero hay una confianza ahí brutal del uno y del otro. Es más, hay un conocimiento el uno del otro espectacular porque Sanji le mete un dendenmushi a Zoro diciendo, este gilipollas seguro que se Se pierde, o pierde. si. Es que tal cual, tío. Es que es como tu madre, macho. Es que este niño le voy a dejar una rebequita en el coche porque seguro no se la lleva y pasa frío. Pues igual, macho. Sanji en ese aspecto hace mucho de hermano mayor a veces. Sí, es Muy cierto. interesante. Sí, y también de madre, sí. Sí, entonces pues aquí lo tenéis, las promesas de Zoro así a grandes rasgos, las cuales pues ya habéis visto que dos son leitmotiv puro y duro y una nace, de una nace su sueño, que es la de Kuina, ¿verdad? Y luego la de Mihawk y la de Luffy irían de la mano, ¿no? De no volver a perder y no moriré, por así decirlo, además de las que ha dicho Quinto, de bueno, pues oye, escucha, voy a vencer a todos los babuinos y luego me enteras. Vale, hasta que no desarrolles aquí armadura, no tal. Podría ser más un poco tratos, etcétera, etcétera, pero ahí lo que tenemos es una voluntad férrea de Zoro, ¿vale? Sí, Y luego la sí. última de Sanji es más. Momentánea, sin más. Es algo Sí. de muestra de confianza también, o Eso sea. es un desarrollo de la relación entre Zoro y Sanji, ¿no? Que siempre se están dando de estas, pero escucha, confían, el uno al otro se confiaría en la vida, que eso yo creo que es súper importante. Totalmente. Bueno, pues pasamos con Usopp Usopp. en la versión española. Joder, qué mal lo hacen, macho. Es que qué Usopp. mal lo hacen. Es que son malísimos. No, no, Son no. malísimos. No, no. Por favor. Pero bueno, En God fin. Usopp. Sí, corramos un estúpido velo. La primera promesa es a Kaya, ¿no? Que irá todos los días a hacerle sonreír. Eso es. A contarle sobre sus aventuras. ¡Qué bonito! No, y luego tengo aquí apuntado Luffy. El problema es que, claro. De Usopp tampoco tenemos muchas promesas, porque Usopp, si os fijáis, al principio el tío iba como de no, no, el capitán soy yo. Entonces Usopp no prometía nada a nadie. Yo sí que veo una promesa que tal vez no se haya mencionado como promesa, pero lo que tú dices, que sí que se puede dar a entender como promesa con Luffy, de Es hecho. implícita, claro. Y es ir a Elbaf, a la isla de los gigantes. Que hay un momento en el que mencionan los dos que quieren ir bajo cualquier concepto a Elbaf, a conocer los gigantes y demás. Entonces yo creo que Eso es. ahí, pues también, o sea, no creo que viajen a Elbaf como motivo principal porque el uno quiere cumplir el sueño del otro a modo de promesa, sino porque la situación nos llevará a Elbaf y ya está. Pero mira, ahí está ese pequeño empujón, ese impulso. Sí, claro, porque la promesa de Kaya, por ejemplo, sí que es un leitmotiv de la obra, ¿no? Porque al final, cuando llegan allí, no habrían conocido Usopp, no tendrían el Going Merry. No, no, claro, o No, sea. es bastante importante. Sí, Claro, es o sea que. que gracias a que Usopp se quería trajinar duramente a Kaya,
que de, que no sé con qué parte del cuerpo lo querrá hacer, porque tiene dos partes del cuerpo muy propensas a ello. Sí. Joder. Yo lo siento, pero es que es así. El que no lo vea. Como tenga la Akuma Domi de Pinocho, ya sabemos por dónde da. Joder, Boa Hancock, sabemos todos por qué quiere estar con Luffy. Continuemos. Madre mía. Y no hablemos de Ustas Kid. Bueno. Después de Usopp, venía. Hijo de puta. No, nos podemos ir a sacar. Hostia, la madre que me parió. Mira, luego con el despertar de la OPOP Nomi, también como puede alargar la katana. O sea, igual no es lo único que puede tampoco. O sea, escúchame, Katakuri tiene mucho infinito, tú. Es que son cosas que. Ya nos metemos con Mr. Free y ya ni te cuento, creando cera, macho, es que eso... En fin, chavales, lo sentimos por este momento. Lo bueno es que Luffy viene con condón implícito ya puesto ahí, o sea... Eso es, va reforrado. Pues nada, entonces tendríamos ahí esa promesita a Luffy, una parte del bat. Yo diría también que tendríamos luego quizá la promesa de no volver a hacer el gilipollas, ¿no? Cuando está en Water 7 corriendo, que se lo promete a todos, ¿no? De por favor, perdonadme, prometo que no sé qué, prometo que no sé cuál. Claro, y yo creo que ahí es donde justo aparece un tal Sogeking, que a día de hoy todavía no sabemos quién es Sogeking, chavales. Ni idea. Qué misterioso es toda. Algún leitmotiv tendrá también por ahí. Sí, leitmotiv de la hora, quién es Sogeking, eso está clarísimo. Entonces, cuando vemos esta parte, quizá hay que recordar que las promesas no es todo el rato te prometo, pero sí que en ese aspecto él hace un compromiso, no es una promesa, al final es un compromiso, ¿vale? Y sobre todo porque es un punto de inflexión para él, o sea, eso también... Correcto. ¿Al cual? Que sea una promesa, indirectamente. Sí, porque el desarrollo de Usopp de antes a Water 7 es de un tío cobarde que siempre rehuye todos los combates y luego en Water 7 es cuando de repente ya no rehuye el combate. O por lo menos no rehuye el combate de la misma forma. Claro. Y rehuirlo, a ver, es que yo tampoco mandaría a mi francotirador ahí el primero en la guerra. ¿Qué quieres que te diga? Ni a mi navegante ni a mi médico, no sé. Para eso tenemos un señor con tres katanas y otro que da patadas. Claro, tío, y luego tenemos un señor, a dos señores tanques, iba a decir uno, pero claro, uno es tanque real, que es Franky, y el otro es tanque de menudo bichaco, que es Jimbe. Que Jimbe, claro. Pero, claro, y bueno, con Usopp terminaríamos aquí. Tampoco es que Usopp nos dé para muchísima más chicha de esto. De hecho, si os fijáis, en Wano y en Onigashima, Usopp ha tenido el mismo protagonismo que el ratoncito ese de la geisha de Sanji, ¿sabes? Cuidado con Chutigi, ¿eh? Sí, eso es. Por eso te digo que, por favor, go to Usopp y go to Chuti, ¿sabes? Pero... ¿Qué quieres que te diga? Están al nivel. No, pero Usopp ahora no está teniendo nada porque lo va a tener en el siguiente arco. A ver qué pasa. Uf. Ya sabes que no te voy a decir nada. Continuamos, porque... Yo ya sabes que yo me sé todo lo de mañana, entonces paso. Yo paso. Ay, los contactitos de Oda. De mañana, del capítulo de mañana. ¿Te has leído los spoilers? Sí. Qué joder. Sí, todo. No. Sanji. Qué cabrón. Sanji. Nunca, es que, chicos, nunca se lo digo, oye, Quinto, que, vaya, se lo digo a lo mejor en algún capítulo y en alguna se lo digo rollo troleada, ¿no? De, guau, qué high y tal, pero intento no decírselo, porque ya sé que el pobre, es que se mete en Twitter o que se mete en algún lado, es como, jo, tío, es que no me puedo meter, tengo que poner el tweet y pirarme, porque es que si no... Bueno, muchas veces soy gilipollas y me quedo tranquilamente, ¿eh? Lo que pasa es que igual alguna vez es como que mis ojos ven algo de manga, pero mi cerebro es tan inteligente que no lo procesa y lo paso rápido, ¿sabes? Y es como, esto ha sido un spoiler, pero no me entero de qué es. Eso es atención selectiva, ¿eh? Ojo. Eso es no haki de observación avanzada, ¿eh? O que no atiendo nunca, que es diferente. Bueno, eso siempre está a dos partes. Ay, madre, puta. Vamos con Sanji. Con Sanji, que tampoco tiene tantas. No, pero no tiene tantas. A ver, se podría decir que estas tres son las principales. Seguramente los Nakamas saquen. Nosotros hemos puesto uno con Zef, otro con Nami y otro con Zoro. Y diría que tiene una consigo mismo también. Sí. Que más que promesa es ideal, pero también es prometérselo a sí mismo, que es lo del tema del hambre, ¿no? De que cualquiera que le venga, a cualquiera muerto de hambre, que le va a dar de comer. Eso al final es más un ideal, pero es que yo creo que si te pones a rebuscar un poquito, una promesa a uno mismo puede ser como una especie de ideal también. Claro, ¿no? Y además es que las promesas de Sanji son un leitmotiv también bastante grande.
Os explico. La promesa de Sanjiazef, ¿cuál es? ¿Entra dentro del ideal que ha dicho Quinto? Sí, entra dentro del ideal, pero no lo veo eso como la promesa, sino como un ideal de Sanji que Sanji aprende y hereda de Zef. Quizá la mayor promesa de Sanji sea la de que no va a poner una mano encima en su puta vida una mujer. Sí, eso es verdad que viene por parte de Zef, ¿no? Claro, porque además diría, si me comportara así, ¿qué pensaría mi padre, mi maestro, no, de mí? Claro, claro. Es una promesa que hace, sobre todo, no es tanto que se la haga a Zef como a uno, como a sí mismo. Yo creo que es un poco mitad-mitad, ¿no? Que es para honrar a Zef. Pero esa parte es un leitmotiv tocho, y es un leitmotiv tocho por dos cosas. Los que estéis ahora mismo del anime, dadnos 30 segundos, porfa. ¿Vale? A la de 3, lo digo. ¿Vale? Bueno, a la de 5. 5, 4, 3, 2, 1... Os jodéis, hay spoilers, os quedáis. Gracias a esta parte, cuando Black Maria tiene atrapado a Sanji y le meten la paliza a Sanji, no las toca, no hace nada. Y ahí es cuando llama a Robin, porque le están diciendo que llamen a Robin. Y es cuando vemos la capacidad de guerra y combativa de Robin. Y eso es un leitmotiv gordete. Porque si Sanji hubiera peleado contra Black Maria, luego no se pega contra Queen. Además, claro, sí, sí, cierto, cierto. Y, hombre, y Robin no se hubiera peleado con Black Maria. Porque realmente, o sea, todos sabemos que Sanji, si se lo hubiera propuesto, hubiera matado a Black Maria con cuatro patadas. O sea. Pero tal cual. No habría durado ni un segundo, pero bueno, ya está. Podéis volver. Podéis volver. Ya que igual, vale, pues, vale, ya os habéis muteados. Claro, entonces ya tenemos una. ¿Sí? Sí. Hostia, ya, bueno, pero escucha, me pone JGNZ, que es curioso que diga lo de spoiler por el anime, pero antes hablaron de la promesa de Zora Sanji, ya, pero no hemos hablado en qué situación se da esa promesa, y no es algo muy relevante, no hemos hablado en qué situación está, sin embargo, esto contenía todo, te iba a destripar todo, porque justo está ahora el anime ahí. Con Zef también estoy pensando que un poco es como Zoro con Kuina, ¿no? Que su sueño también es a raíz un poco de promesa, ¿no? Porque Zef también quería encontrar el All Blue. Sí, es que yo creo que Sanji lo que hace es heredar todo lo de Zef, ¿no? Lo hereda de alguna manera. El estilo de combate. Sí, totalmente, totalmente. Mira, está Sangoro, el traductor. ¡Qué grande, Sangoro, joder! Ese, un saludazo, Sangoro, ídolo. Eres un grande. Muy bien. Luego, la misma promesa esa que tiene de las mujeres esta con Zef afecta también a Nami. ¿Dónde afecta eso a Nami? En Water 7. Hace que Nami tenga que pelear. Eso es. Hace que Nami tenga que pelear con Califa. Por tanto, también es leitmotiv. Porque él entonces se puede ir a por Yabra. A por Yabra, eso es. Sí. No, si es que he dicho Dabra Dabura, que es el demonio de cuando Bubu de Dragon Ball. Joder, es. Demasiada información. Yabra. Claro. Claro, luego, una promesa que le hace a Nami, la promesa, no lo vais a ver promesa como tal, pero la promesa es que la va a proteger, la va a cuidar y la va a tratar como una reina toda su vida y que se va a casar con ella. A lo mejor no es una promesa, sino un vete a la Guardia Civil, está acosando, es para ponerle una denuncia. Pero sí que, claro, pero yo sí que lo veo como una promesa, ¿no? Porque al final, si os fijáis, siempre que está pasando cualquier cosa de batalla, Zoro, bueno, iba a decir Zoro por dejar Robin, suele pasar, mira con Enel. Sí, y con la isla Yojin también. Yojin, eso es. Y Sanji a Nami, siempre. Luffy no, Luffy, pa'lante. Luffy, patadas. Claro, y, sí, no, ¿cómo resolveríais este problema? Patear, cortar, comida. Golpear. y sale un sub, correr. Sí. Entonces eso, estas serían principalmente las tres promesas de Sanji, ¿no? Y aquí tenemos el leitmotiv. Pero sobre todo Sanji, hay una cosa que yo la veo, ¿no? Que es que Sanji, de alguna manera, él es el hermano más pequeño de todos los Minsmoke, ¿vale? Bueno, está Yonji por debajo de él, ¿verdad? Él sería el cuarto hermano. Es Reiju, Ichiji, Niji, Sanji y Yonji, ¿no? Eso es. Y él es mucho más hermano mayor que el resto. Porque él siempre está cuidando de todos los Mugiwaras. Entonces yo ahí sí que veo que es como una promesa a sí mismo. Esto evidentemente no se ha dicho en ningún lado, pero esto yo lo saco del personaje, ¿vale? Esto ya, licencia de profesor de lengua castellana literatura. Os jodéis y punto. Aquí no hay pruebas, aquí no hay pruebas, pero tampoco dudas. Eso es una, ¿cómo se llama? Eso es una falacia de estas. ¿Cómo se llama? Ad baculum, no. Ad, ad,
Adverecundiam o algo así, en plan Es tipo una de. falacia, falacia ad cojonum, es decir, porque lo Haz digo yo y mis mis cojones y cojones. pincho. Falacia ad cojonum. No, sí, es una de. Porque lo digo yo y punto. No, es que son muchos. Las falacias son millones. Es un puto coñazo. Un día, si quieres, te paso un día el tema de la oposición de las falacias. Vas a flipar. Qué pereza. Entonces, tenemos esa parte de promesa de Sanji hacia sí mismo, que él no va a ser como su familia, ¿no? Que eso lo tenemos siempre, ¿no? Que es una promesa hacia sí Claro, o mismo, sea, que es no va a sí. ser como un yerma. Entonces, por eso cuida tanto a la gente. Por eso les protege tanto. Porque él no quiere ser como sus hermanos ni como su familia. ¿Vale? Yo eso lo veo ahí. Yo eso lo veo ahí. Ya Claro. luego el resto, que vea lo que le dé la gana, evidentemente. Sois libres, joder, qué menos. Pero yo creo que estas tres promesas son sobre todo muy leitmotiv. El resto a lo mejor ya son más. Sí, para Sanji sí, y también eso, para los combates femeninos, como hemos visto, que al final Sanji Sí. se encuentra en problemas porque no quiere golpear a las mujeres, entonces Eso. deriva su movida a una de las mujeres en cuestión de. Y eso da lugar a power-ups, que es lo más importante. Que es lo más importante. Bueno, ahora iríamos con el peluche más mono de toda la obra, que es Chopper. Chopa. ¡Achopa! Con el Tanuki. El Tanuki tendríamos aquí la promesa Hiluluk, ¿no? Que es la de que le ayudaría a. Bueno, que en realidad es la promesa, que es la promesa que peor sale de todas porque le mata, ¿no? Que es que va a Hombre, encontrar el ingrediente. y le da una puta seta venenosa. Es que eso es muy turbio en realidad. O sea, Sí. yo cuando lo vi no lo procesé tampoco mucho, en plan, porque Es una sería más joven locura. o lo que fuera, pero es que estás envenenando a. O sea, es que Chopper ha matado No, a no, es que no es su. que haya matado, es que el otro sabía que iba a morir y aún así, para que el otro fuera feliz y para que tal, se lo tomó y lo sabía perfectamente que iba a Hombre, morir. claro, sí, claro que lo sabía. Sí. Uf, es que es una sobrada. Es muy Es una turbio. cosa muy Es bestia, por turbio. eso les puedo hacer un spoiler de uno de los directos que tenemos preparados. Sí, el de temas adultos. Tenemos un ¿No? spoiler de One Piece es un shonen, temas adultos en One Piece. Eso os va a molar. Sí, ese va a estar muy guapo. Y sí, de hecho, creo que hemos tenido la misma conexión mental. O sea, yo también he pensado, cuando hemos dicho lo turbio que es eso, he pensado en ese directo que tocaremos, el de los temas adultos en Ese. One Piece. Joder, además ese a lo mejor tenemos que empezar a las 7 de la tarde, porque madre mía. Sí, Ese es ese va a ser larguito. largo de pelotas. Sí. Bueno, tenemos la de Hiluluk, ¿no? La de salvarle, etcétera, etcétera. La de convertirse en médico, ¿verdad? Y sobre todo Hiluluk, que le hace una promesa a él de que encontrará gente que no le vea como un monstruo, Como un monstruo, ¿no? Que es sí. un poco como la promesa que le hace Jaguar di Sol a Robin, ¿no? Que algún día encontrarán a Camas. Que Claro. confíe, que no se preocupe, que él le promete, le da su palabra de que lo conseguirá. Sí, de que Que nadie eso muere también es solo súper en. importante. Claro, yo lo veo ahí, ¿no? A ver, evidentemente no es una promesa leitmotiv, pero sí que la muerte de Hiluluk hace que Chopper quiera ser el mejor, quiera poner cerezos, ¿no? En todos los sitios y que vea la felicidad Y que y curar cualquier enfermedad. Hiruluk no muere hecho, pero se queda ahí, en su esto de confort, en su zona de confort. O sea, Eso es, la eso muerte es a es. la muerte de Estamos este pensando en lo mismo. es bastante leitmotiv, sí. Muy leitmotiv, de hecho. Entonces, luego, ¿qué tenemos? A Tenemos a Kureha, Kureza. Ah, a la a Kureza, que brujita. también. Claro, que con Kureza la promete que. Bueno, a ver, es más bien un compromiso, ¿no? El estar con Kureja, el ayudarla y el aprender de ella y, sobre todo, la parte de que se va a cuidar, ¿no? La parte de que se va a marchar y de que se va a cuidar. Y demás, porque Kureha sí que de verdad tiene una relación paterno-filial con Chopper. No es como Hiluluk. Hiluluk es un poco, somos colegas, por así decirlo. Muy buenos colegas. Pero con Kureha sí que Sí, es una relación más más paterno-filial. madre, sí, más Yo madre eso que por lo menos cosas. sí lo veo. Entonces, como mamá, me voy a cuidar, tal, no sé qué. De hecho, esa promesa sale a raíz de que él se marcha con los Mugiwaras. ¿Sería un leitmotiv gordo? No. De hecho, es que yo creo que Chopper quizá sea el que menos leitmotivs gordos de promesas tenga, excepto la última que hemos puesto, yo creo, ¿no? Que podría. Sí, la última sí. Bueno, la última, sí, la última totalmente. O sea, la última va a ser totalmente leitmotiv. O sea, sí, Y Chopper sí que además tiene hay otra, que leitmotiv, es en sí. Panhazard también, ¿no? Que están también en Panhazard. Es la misma. Porque eso es Onigashima, ¿no? Y es Panhazard, ¿no? Con los niños. Ahora no caigo. Nah, no te preocupes. Pues vamos a ello. Panhazard y Panhazard. en Wano hace la misma promesa. Que con los niños mayores que les va a curar, ¿no? Que a todos les va a curar. Y luego en Onigashima ya sube la apuesta, ¿no? Que es que va a curar a todos. Le da igual quién sea.
que la labor de un médico es curar. Y es una promesa que le hace a todo el mundo. Por favor, manteneos con vida, que os prometo que voy a encontrar el antídoto. Y de hecho, el puto Chopper, cuidado en Wano, que sí, no habrá tenido combates, pero el puto Chopper ha salvado a todos los de Udon con medicina, han salvado a todos los Onis de hielo con medicina, y yo tengo clarísimo, estoy segurísimo de que efectivamente va a curar a todos los usuarios Smile. O sea... Sí, eso lo tengo también claro. O sea, pero clarísimo, además. Sí, porque es como con los niños. Al final él va a encontrar la solución y aunque no esté César, ¿no? Que con lo de los niños... Bueno, es que... Bueno, que no esté César, a ver, cuidado. Que no lo sabemos si está o no. Sí, vaya, sí. Cierto, me callo. Goda no sabemos qué planeará. No sabemos qué planeará, ¿vale? Por favor, no soltéis spoilers de Chopper, que ese momento es muy bueno, Arby, ese momento es muy bueno. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? La promesa Luffy. Pero es que la promesa Luffy yo creo que es la promesa global. Entonces la podemos dejar para cuando terminemos a los Mugis, ¿no? ¿Sigue sin caer en la promesa global? La promesa global de... No, es que... No. Soy un hijo puta, siempre le traigo algo que no lo tengo aquí apuntado. Sí, qué cabrón, siempre alguna sorpresita me traes, hijo puta. Bueno, esta es la más entretenida. Ah, bueno, mola. Así, por el 6 de 20, tío, 6 de 20. Vamos a por ello. Tenemos ahora a Robin, a nuestra querida Robin Chan. Robin Chan tiene la promesa de Ohara, que yo ahí veo varias promesas. Yo ahí veo varias promesas en Ohara. Sí, yo diría que lo más gordo es el siglo vacío, ¿no? O sea, sueño. También, impulsado, o sea, su sueño impulsado una vez más por una promesa. Eso es, tenemos un leitmotiv gordísimo, que es el sueño de Robin, nace a partir de la promesa que hace Nohara, justo cuando su madre... Es más, es que Sangoro, si sigues aquí, hay una duda que yo siempre he tenido. En japonés dice, quiero vivir o necesito o tengo que vivir. Porque es que hay mucha gente que lo traduce del japonés y dice que ikite, bueno, la parte esta no es quiero, sino tengo que o necesito. Sí. Y hay mucha gente que dice que la madre le dijo, Robin, necesitas vivir para llevar a cabo lo que hemos empezado aquí en Ohara. Claro. Y ella se lo promete a su madre, qué promesa más bestia que a tu madre, no sé, pocas hay. No, totalmente, o sea, y a su madre físicamente, pero... O sea, simbólica y metafóricamente, o sea, a todo el pueblo de Ohara. Y eso de hecho, es que de hecho, este leitmotiv de Robin posiblemente sea el mayor de One Piece o uno de los mayores de todo One Piece. Sí, porque si no, el siglo vacío seguiría siendo vacío. Sí, eso es. Y no hay nadie que lo pueda revelar. O sea, solo está Robin, que yo sepa. Bueno, y los de la tribu de los tres ojos y esa inventada que se pegó. Pero bueno, que ellos no tienen tampoco interés por eso. Claro, y luego también es que ahí podemos ver varias promesas, porque hay una promesa que no la hace Robin, pero sí la hace Robin, ¿vale? Os cuento. Esto es una pequeña fumadilla, no es una fumada, o sea, simplemente hay que llevar bien el orden. Ya Guardisol le da la palabra a Robin y su promesa de que ella va a encontrar una cama, así que tiene que sobrevivir e irse y huir. Robin le promete que lo hará. Y luego, ya Guardisol le pide a Okiji que la deje escapar, por así decirlo, ¿no? Con toda la defensa que hace, es como algo que tal, y él le hace esa pequeña promesa a Jaguardisol, aunque no la verbaliza, de que va a dejar que Robin se escape y va a ir observando qué pasa, es decir, va a continuar con el legado que Jaguardisol quería dejar. Por tanto, hay una promesa que está implícita, por así decirlo, entre Aokiji y Robin, que es la promesa de encontrar unos nakamas y de por fin encontrar su sitio en el mundo, ¿no? Que es preciosa la promesa. A mi ver, por lo menos es preciosa. No, sí, totalmente. O sea, joder, es súper bonita. Y encima que tarda, tarda un montón, porque para mí el pasado de Robin no empieza, o sea, no termina hasta que entra en la tripulación de Luffy. Pero hasta que entra oficialmente. Sí, en Water 7, ¿no? O sea, bueno, sí, cuando ya pasa en Enies Lobby la rescatan. Ahí termina el pasado de Robin. Es que son 31 palos, ¿eh? Son 31 palos. Es que son, bueno, en ese momento, no, son 30, en ese momento son 28. Llevaría la pobre 20 años, tío. Te imagínate, ¿sabes? Es una movida. Robin es mi mujer, pero tú qué dices, Vitedust. Fuera de mi puto stream. ¿Cómo hablas así de mi esposa, cabrón? Robin es mi esposa, me cago en la puta. No, hombre, sí. ¿Qué pasa Robin con Yamato? Que no sabía yo que me ponía los cuernos con tanta gente. Ya, tío, no puede ser. No, es que no puedes fiarte. Entonces, tenemos aquí más. Pues tenemos la de Luffy, pero a Luffy yo no veo una promesa clara como tal de Robin hacia Luffy. Excepto la que hacen todos, ¿no? Aparte de lo de Sabaody, de... Bueno, ahora lo hablaremos cuando terminemos con los Mugis individuales. Y tenía aquí la de su madre. ¿Hay alguna más que se te ocurra a ti o al chat? A mí en lo personal...
No, no sé si tal vez haga alguna promesa con Neptuno o con los, o sea, lugares donde hay poneglyph importantes. No sé si hará con alguien así. No sé si con Neptuno una vez revela que Shirajos es Poseidón, o con los Minx cuando lee los poneglyph. No, no sé, ¿eh? O sea, yo digo, ahí puede ser que algo pase, pero no lo sé. Hombre, indirectamente con Low también, ¿no? Ahora que Low quiere saber cosas del siglo vacío y sabe que sí, Robin... pero eso no está en el manga. Bueno, Low cuando ve el poneglyph dice, quiero saber la verdad de todo esto ahora. Pero eso no sale en el manga, solo en el anime, ¿no? No, sí que sale en el manga. ¿También sale en el manga? Cuando está frente al poneglyph, ¿qué dice? No, cuando está frente al poneglyph, no, la conversación entre tal, Low lo habla con él, lo hace delante del poneglyph, pero en la conversación esta que tienen, que están ahí, claro, esa conversación yo creo que es solo de anime. Con Luchito le promete a Ryunosuke que no le va a olvidar nunca. Es verdad, jo, qué bonito. La puta mierda de dibujo del Ryunosuke. Yo soy muy Low y muy Zoro en esa escena, Es como me cago en la puta. Será una puta mierda de dibujo. Vamos a continuar, anda pesados. Mira, Sangoro acaba de decir que a lo que preguntas es: ¿necesito vivir o debo vivir? ¿Ves? Joder, Sangoro, es que yo pienso lo mismo. Muchísimas gracias, Sangoro. Pues yo tengo tatuado, quiero vivir. Pero es más bonito. Da igual, tú no te preocupes que tú tienes la traducción española. Ya está. Usuf. La próxima vez, ya sabes, la traducción sangoreña. Tienes que hacerte la traducción sangoreña. Sangoro nos lo traduce y nosotros nos lo tatuamos. Pues sí, es que esa es la cosa, que es un... necesito vivir o debo vivir. Entonces es por eso de la promesa que le hace a su madre, ¿no? Porque si os fijáis, su madre le dice, Robin, debes vivir por Ohara. Y entonces ahí es ya, pum, el leitmotiv completo del personaje de Robin y uno de sus sueños. Pero yo creo que el sueño viene de antes y el leitmotiv viene de después. Porque Robin sí que tiene el sueño, porque sí que se metía a hurtadillas, ¿no? En la sala donde estaban con los poneglyphs prohibidos. Claro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, no sé. Chicos, aquí cada uno puede interpretarlo como quiera. Es que claro, es que al final, o sea, es cuestión si queréis un quiero vivir, de rebuscar. Perfecto. Pero no tiene la misma implicación que un necesito vivir. Y os lo digo, lingüísticamente hablando, quiero vivir es voluntad. Tengo que vivir, debo vivir o necesito vivir, es una obligación, tiene una implicación de cumplimiento obligatorio, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Cambia bastante la cosa, la verdad, ahí. Sí, pero vamos, que no pasa nada, cada uno se lo toma como quiere y listo, o sea, al final, ya ves tú, nos vamos a pelear porque ketchup, catsup, no tiene sentido. Bueno, vamos a por el siguiente. El señorito Frankie. Frankie, super. Frankie veo que tiene bastantes, pero de hecho tiene una que es la más bonita de Frankie y una muy bonita que todo el mundo va. Bueno, todo el mundo, no sé si todo el mundo se va a acordar, pero bueno, mientras hablamos, a ver si la gente. La tercera, brutal. Que se cumplió hace poco, de hecho. Qué portadote, Se cumplió hace poco. Ahí ha dado una pista muy buena. Es mi portada favorita. Sí, Sangoro, decía Sangoro, debo vivir para ir con ustedes de nuevo a navegar y seguir teniendo aventuras. Qué bueno, Sangoro. Sangoro, eres un puto genio, ¿qué quieres que te diga? Todos mis respetos hacia ti, qué grande. Pues nada, la primera es la de Tom, ¿no? Queda claro que sin Tom, Frankie no sería quien sería. Además, a Frankie lo abandonan unos piratas y Oden le dice, únete a nuestra tripulación, ¿quieres conocer al capitán? Y Frankie le dice, déjame en paz. Pati, o sea, puedo estar junto a Shanks y conseguir su puto nivel. Puedo, porque está con la misma edad. Puedo ir a Laugh Tale a conocer toda la historia y ahora estar tan tranquilamente en Water 7 reparando barcos, pero toma, Pati. No, yo lo que quiero es hacer mi Franosuke máquina de matar número uno, ¿sabes? Y pues, oye, mira, a gustísimo, es un puto genio. Es verdad, Frankie de adulto nunca menciona a Oden, pero que Frankie de adulto nunca menciona a Oden es que no sé si os dais cuenta, pero es que suda polla de Oden, él sigue a lo es suyo. Que no que sabe ni que se gira. Claro. Ya, es que de hecho es que ni se le ve en plan mirando, creo. Eso ya no lo tengo tan claro, pero creo que no mira. No mira, porque, hasta o sea, donde él, yo llego no mira. Él no es consciente de que ese momento tenía a las espaldas a Oden y más a las espaldas al rey de los piratas, o sea, no era consciente. Y al puto rey le dije que tenía historia viva, pero también es que es un crío, ¿no? Entonces la promesa con Tom es la de los barcos, ¿verdad? Y sobre todo esa promesa también de cuidar a los barcos y de que siempre que haya un barco suyo, que no importa de quién sea, que aparte de amarlo, sino que tiene que cuidarlo y que tiene que repararlo él. Que eso es lo que se suele decir siempre, ¿no? Tú no puedes mezclar
vincular al profesional con la persona. Es decir, hay multitud, por ejemplo, de cineastas, actores, escritores. Una cosa es el trabajo que desempeñan y otra cosa es su vida privada, ¿no? Que en su vida privada es un borracho que se bebe 17 gin tonic y se mete 70 rayas de cocaína, pues oye, mira, es su puta vida privada. Tú tienes que admirar su arte por un lado y es su vida privada, privada será por algo. Sí, pero eso la gente, hostia, le cuesta dividir, ¿eh? Sí, es complicado. De hecho, muchísimas veces... Sí, no, y se ve ahí con... A día de hoy, con todas estas olas de cancelación, etcétera, etcétera, es una movida. Es una movida bien gorda. Y ahí, Tom, creo que es una de las lecciones de vida más importantes, quizás, que tenga One Piece, ¿verdad? De hecho, luego, cuando terminemos con los Mugis, os voy a contar la lección de vida que yo creo que dan los Mugiwaras en ese momento con la promesa que hacen. Pero bueno, la siguiente sería a Luffy. ¿Qué puto a Luffy... la puta promesa? Sí. Va a ser una lección de vida. Me voy a poner joder, voy a bajar la luz. Me voy a poner ya tono melancólico. Y es que voy a sacar el cuaderno y todo. Me voy a poner la pizarra. Bueno, chicos, entonces, a Luffy. ¿Qué le promete a Luffy? Con Luffy tiene una muy guapa, ¿no? Yo interpreto que es que va a llegar a ser el rey de los piratas con ese barco, ¿no? Con el Zusan y que le va a hacer el barco. Como que le va a hacer el barco y con ese barco va a llegar hasta el fin. Y se va a hacer el rey de los piratas, claro, con ese barco. O sea, ya luego... eso es una confirmación oficial de que no va a haber un tercer barco. O sea, porque no. Claro, el Goimerry llegó pues un poco pues porque es el que fue y ya está. Pero es que ahora se joda ese barco implicaría que Franky estaría no cumpliendo su promesa. Y un Mugiwara no puede no cumplir su promesa. Otra cosa es otro personaje random, pero un Mugiwara eso tiene es. Que cumplir su promesa. Siempre, además, siempre, porque está dentro del elenco principal, ¿no? El elenco principal siempre tiene que llegar a su objetivo. Más tarde, más temprano, en un epílogo, donde sea, pero tienen que llegar a su objetivo. A no ser que mueran antes. O a no ser que igual la promesa se cumple por morir. Como puede ser. Por ejemplo, Usopp siendo el más valiente. Sí, sí. Que claro, también sí, es, su sueño, es su sueño, pero también es un poco como promesa. No, y sería la polla que muriera siendo un puto héroe, habiendo sido un cobarde toda su puta vida, y Nolan, que había sido un tío súper mega valiente, muera siendo conocido como un cobarde, y ya tenemos la antítesis perfecta que hicimos en el primer directo. Efectivamente. Y sería ya... Yoda haría una escritura paralela de personajes espectacular. Bueno, pues con Luffy tenemos esto, ¿no? Sobre todo la promesa también de que va a cuidar el barco. Y de que va a ser y Luffy le corresponde diciendo, pues escucha, que tu sueño además, gilipollas, es hacer un barco que... cruce todos los mares, y ahí es donde Iceberg, que es el que con el que tiene otra promesa, ¿verdad? Que es guardar los planos de Tom de Plutón. Claro. Porque sí, es Iceberg el que se los da a Franky, porque claro, él ya ve que los de Cypherpol están alrededor de él y que están detrás de su cabeza. Claro, y que al final de Franky no va a sospechar nadie. Claro, porque Franky es que nadie sabe que era. Que era Cutiflam. Es que Cutiflam, tío. Cutiflam. Mola más Franky. Muy bien, y luego, pues la que falta, yo creo que tendríais que haberla adivinado ya. ¿Cuál creéis que es? Alguno lo ha dicho por ahí, ¿eh? Alguno sí. Lo ha dicho. Y hemos dado mucha pista con la de la portada. Sí. Pues lo que haremos un día el quinto y yo, tomarnos un buen copazo. Hombre, ese día va a ser legendario. Sí, sí. Va a ser legendario. Pues Mr. Pink, chavales, Mr. Pink. Cuando le dice, un día tenemos que tomar, eso es una palabra que da Franky, y que luego además, a petición de un fan, Oda la dibuja. Que eso es espectáculo puro. Mira, a mí me parece que pues, ahí Oda lo hace 10, muy 10, bien. 10 de 10. O sea, me parece una promesa súper secundaria. O sea, eso, eso no es ningún leitmotiv a la hora de que no va a llevar a impulsar nada en la serie. No. Pero es una promesa que emociona y es una promesa súper como señorial, ¿sabes? Que quedan como de, o sea, nos acabamos de reventar de hostias, pero realmente bueno. Porque cada uno tiene que defender sus intereses. Pero a mí un día me encantaría tomar una copa contigo después de habernos reventado la cabeza, ¿sabes? O sea, sí, no, y es que es así. Y... Es lo de conocerse en el momento equivocado, ¿no? Que a lo mejor hay una persona que luego tú la conoces desde el minuto uno y es el momento equivocado y os caéis de puto culo, os volvéis a encontrar en 2 años, 3, y dices, pero si es un tío de puta madre. Ya. ¿Sabes? Tal cual. Es que pasa, es que esas mierdas pasan, es lo peor de todo. Pero bueno, luego aquí vamos a pasar a Brook, ya nos quedan 2 Mugis, ¿vale? Nos quedan Brook y Jinbe, porque alguien ha dicho, venga, vamos con Jinbe, ¿no? Y no, falta Brook, joder. Falta, lo que sí, pasa Brook, es que Brook... Joder, que de hecho Brook tiene, o sea, una de las mejores promesas. Sí, sí, tiene dos, ¿no? Yo vería la de la Boon, la primera, ¿no? Pero claro, el problema de Brook es, Brook tiene sueño... Brook tiene un sueño. Hombre, su sueño. Su sueño, yo diría que es su reencuentro, pero. Con la Moon. Es una promesa, tío. Pero es una promesa, ya.
Es que es una movida, ¿eh? Porque yo no veo que Brook tenga un sueño como tal. Yo creo que aunque no esté dicho, es innegociable que un Mugiwara, para ser Mugiwara, tiene que tener un sueño. Yo lo veo así. Entonces, para mí, el sueño de Brook realmente va impulsado pues lo mismo que por su promesa. O sea, es más promesa que sueño, encontrarse con la Boom, pero para mí sí que es como un sueño. O sea, seguramente Brook todos los días piensa en la Boom. O sea, tengo que volver a encontrar. Todos los días, sí. Sí, y además lo bueno es que justo cuando conoce a Luffy ve que la Boom sigue viva o vivo, no sé si es ballena chico o ballena chica, no lo de sé. De hecho, Brook tiene una frase que es de mis favoritas de One Piece, que dice, la muerte no es excusa para faltar a una promesa. Es preciosa, es un frasote espectacular, tienes toda la razón, es muy buena. Pues eso, tendríamos la promesa a la Boom, ¿verdad? Que lo habéis dicho antes, evidentemente, que no es lo mismo la promesa de Luffy de ahora tienes que estar viva porque nos tenemos que pegar a la promesa de Brook de no, vamos a volver yo y los piratas Rumbar, más bien yo. Pero bueno, ahí tenemos una promesa. Y luego la otra es Luffy and Whole Cake, ¿no? No es una promesa como tal, pero sí que me mola meterlo como leitmotiv porque le promete que le va a traer el Poneglyph. ¿Mm? No es una promesa como tal. Sí, vamos a ver, es más una misión. Dar una palabra, ¿no? Compromiso, dar una palabra, una tarea, por así decirlo. Pero sí que se compromete a ello. Sí, es que Brook se la saca mucho en Whole Cake. O sea, joder, por todos los lados. Y nunca mejor dicho que si se la saca. Se saca hasta la cabeza, el desgraciado. Sí, de ahí se saca el Poneglyph. Sí, no. Es que Brook es un personaje que no tiene tanto desarrollo. Es una pena, pero no tiene tanto desarrollo. Es más un alivio cómico muchas veces que un personaje con desarrollo y peso narrativo. Sin embargo, a la vez luego tiene un trasfondo súper triste, porque es que, o sea, sí que es un tío súper gracioso y tal, y es verdad que no tiene un gran desarrollo, pero lo poco que conocemos de él, o sea, es que, o sea, su pasado para mí es junto al de Robin el más triste de todos. O sea, tiene una muerte horrible, Brook, o sea, horrible. Y luego encima es que lo peor viene después de la muerte, yo creo, porque vale que muere con una gama, pero es que después está, no sé si recuerdo si eran, ¿cuánto eran? 40 años solo, 40, 50 años. Era 50, habían dicho antes, ¿no? Pero en el chat, yo creo que sí. 50 años solo y sin esperanza ninguna de volver a ver a nadie, hasta que llega Brook, o sea, hasta que llega Luke, perdón. Es que Brook es un personaje que está muy bien construido. Esa es otra promesa de Luffy, ¿no? Hacia Brook, recuperar su sombra. Claro, es cierto. Cierto, es verdad. Que recuperar su sombra. Me parece que a todos los nakamas les hace una promesa a Luffy. Te voy a liberar. Voy a matar a Arlong. Conseguiremos el Old Blue juntos. A todos les hace una promesa, ¿vale? A todos le hace la promesa del arco en consecuencia. Del arco en consecuencia. Claro, te conozco y yo te voy a dar algo para que tú te unas a mí. Claro. Eso Luffy lo hace muy bien. Mantiene el status quo muy bien, ¿no? Entonces nada, dice igual ya no hay mucho que desarrollar en una persona que va por su segunda vida. Y su segunda vida no, por su primera inmortalidad, diría yo. Porque creo que es inmortal, esa es otra. Pero bueno, ¿terminamos ya con los mugis? Vamos a finiquitar con el señor Jojin. El señor Jojin. Sí, sí. Y bueno, Jinbe es uno de los personajes más interesantes en este aspecto, ¿no? En cuanto a promesas, porque tiene cuatro que además son leitmotiv del bueno. ¿Vale? La primera es Fisher Tiger. Jinbe se mueve a raíz de leitmotiv. Sí. No. Jinbe es el leitmotiv con patas. Tenemos la primera Fisher Tiger, ¿no? Con Fisher Tiger lo que implícitamente le promete es que mantendrá lo que está haciendo Fisher Tiger, ¿no? El no odiar a los humanos por ser humanos, por mucho que los humanos tengan un racismo y vayan a por los Jojin, a intentar exterminarles, etcétera, etcétera. Y sobre todo que va a controlar a Arlong, ¿no? Y a Judy y a toda esta gente. Sí, que los vigila. Y que lidera a los piratas, Jojin, ¿no? Por así decirlo, es un legado. Tampoco cumple tanto la promesa, ¿eh? Porque de hecho luego Jinbe le pide perdón a Nami, diciéndole que Arlong es así por su culpa, en gran parte. Claro, porque se vuelve Shichibukai, y al volverse Shichibukai, yo creo que ahí es cuando tiene el conflicto, ¿no? Por el cual acaba la cárcel. Y yo creo que Jinbe está en la cárcel ya cuando todo el conflicto de Nami estalla. No cuando los Jojin ya tienen pillada, ya están en Arlong Park, no. Sino cuando ya lo de Nami se resuelve, etcétera, etcétera. Hasta donde yo creo, Jinbe está metido en la cárcel, ¿no? Pues la verdad que ahí no sé cómo van los timings. No se sabe cuánto tiempo Jinbe lleva en la cárcel cuando le conocemos, que yo sepa.
Llevará un tiempo, hombre, yo creo que llevará un tiempo, pero bueno, eso ya son más pajas mentales, etcétera, etcétera. Vale, dicen que no, que se está en la cárcel porque se niega a luchar contra Shirohige, claro, se niega a luchar contra Shirohige porque Shirohige protege la isla Yojin, tiene mucho sentido, no lo vamos a negar. Tiene mucho Claro, sentido. coño, y Jinbe estuvo muy unido a Shirohige Claro, en el a pasado. Shirohige, sí. Vale, perfecto, pues tendríamos la primera con Fischer Tiger. La segunda, y esto, bueno, eso es un primer leitmotiv, ¿vale? La segunda yo creo es el leitmotiv más gordo y por el cual se convierte en Mugiwara. Que es la promesa que le hace a Ace. Porque Ace le pide, cuida de mi hermano pequeño. Ah, Se bueno, sí, se lo supone que cuando están en pide. la cárcel se lo dice. Se lo pide, sí, es verdad, se lo pide. Y de hecho, hostia, a ver si Jinbe va a ser muy igual a por Ace. A lo mejor, O sea, a ver, también fíjate, es que seguramente es sea por curioso. aprecio a Luffy, porque o sea, Jinbe, o Lógicamente. sea, Luffy se fue consiguiendo el aprecio de Jinbe desde el momento en el que le suelta. O sea, yo creo que desde el momento en el que le suelta, le clink, le quita las Sí. esposas, ahí Jinbe ya estaba hechísimo, eso para empezar. Y Pero vamos. segundo, o sea, es que Jinbe es un tío que valora mucho esos gestos, ha quedado clarísimo. O sea, Sí, porque le además pide. Jinbe es muy honorable. Sí, es súper caballero. O sea, en ese sentido tiene mucho. Sí. Y luego a partir de ahí ya, pues todo Impel Down, todo Marineford, o sea, es La que unión que me. se crea y que luego es el que le lleva a cuestas para huir de tal, es curioso. Es muy curioso la parte de la relación, ¿no? Porque toma ese rol de hermano mayor de Luffy, por así decirlo, sin Totalmente, llegar a serlo. que de hecho es al siguiente al que le promete, a Luffy. Es tremendo. Es más, la siguiente promesa. A ver, la siguiente promesa sois muchos los que diréis que a lo mejor esa promesa está en Marineford o en la parte ya de cuando se van otra vez a Amazon Lily, ¿no? Cuando Luffy ya está recuperado, empieza a volverse loco, tal, no sé qué. Para mí no, para mí la promesa está en dos partes. La primera es en Post Time Skip Isla Yojin de me pensaré y te prometo que cuando pueda me uniré a tu banda. En Sí, que Whole Cake primero se une. soluciona unos asuntos y luego. Claro. Que es lo de Big Mom, que supongo yo que era ir a donde Big Mom y decirle, oye, que me voy con los Mugiwaras. Pero es que los Mugiwaras llegan antes que Jinbe, porque entonces, Ya. claro, ahí ya se une a lo que viene siendo la tripulación, ya es un Mugi. Pero lo importante de aquí no es eso, lo importante es que promete a Luffy que llegará sano y salvo a Wano. Sí, Que es lo que que no va le. a morir bajo ningún concepto. Esa Que es promesa la de Jinbe promesa es. que obligamos a todo el mundo que no ha visto One Piece todavía que nos haga, que les esperamos en Wano. Os Y que se esperamos den en Wano. prisita. Y que se den prisita, porque en marzo viene la batalla de la. Bueno, me callo. En marzo viene cositas para el anime. Qué Que cabrón. viene. Ah, en Viene, viene, manga. viene, Ah, en el gordo. anime. En el anime. En el Vale, anime, vale. sí, no en el manga, no en el manga. No, ya te he Vale, dicho que vale. yo del manga no hablo. Vale. Yo del manga no hablo. Sí, no, Entonces, no. nada. En el anime viene guapo ahora. Vienen cosas Sí, guapas. viene muy guapo todo, yo creo. Pero vamos a por ello. Le hace esa promesa a Luffy. Por último, la promesa a los Yojin, ¿no? La promesa a los Yojin es que intentará protegerles y que intentará mantener esa paz que ha tenido la isla Yojin durante tanto tiempo. ¿Qué pasa? Que eso implica que tendrá que hacer recados para Big Mom, que tendrá que hacer un montón de cosas, porque recordemos que Jinbe es subordinado de Big Mom para que la isla Yojin esté protegida. Efectivamente. Sí, o sea, ahí Y. para. Sí, tal cual, o Y que sea. Jinbe si quiere se carga a Judy. Es que no, no sé. Hombre, hombre, y me mata a Judy. O sea, lo No sé. revienta. No sé. Se puede tomar todas las pastis que quiera. Y mira, otra Puede. promesa que acabo de caer de Luffy, ahora hablando del rey de Jin, es que. Que Luffy. Es que Luffy va haciendo promesas por todos los lados. Es que Sí. Luffy promete como un poco a dos bandos. Promete tanto a toda la isla de Yojin como a Big Mom que va a hacer la isla de Yojin su territorio. Cierto. Y eso es una promesa muy leitmotiv. Pero muy leitmotiv. Muy. O sea. De O sea. hecho, ahí está el primer enfrentamiento ya jurado contra un Yonko. Y es que de hecho es que ahí. O sea, luego ya más adelante se ve que no. Porque, o sea, no es esa la razón por la que va por Big Mom, sino es Sanji y demás. Eso es. Pero realmente ahí en ese momento, si imagínate, nos pillan el manga ahí en ese momento, ahí tenemos el leitmotiv de por qué Luffy se va a enfrentar a Big Mom. Y es la isla Tal Yojin la cual. razón. O Sí, sea. no, es Y completamente la la isla promesa. Yojin. Eso Lo es, que que pasa es luego que ya luego ya pues. descubren los Poner Leaf. Y descubre y secuestran a Sanji. Entonces ahí ya no solamente es me enfrento a Big Mom por los dulces que me he comido y que ahora te he robado un territorio, sino que también, oye, que me has secuestrado a Sanji,
Pero después encima descubrimos los Road Poneglyph y descubrimos que Big Mom tiene uno, entonces tienes que hacer pues la misma que hizo Roger. Lo que pasa es que Roger es un tío Splinter Cell, soy un espía, me meto, me salgo, y Luffy es un tío, a ver cómo te lo digo. ¡Aquí estoy, te dicen chicos! Cuando te dicen, no, la misión tiene que ser sigilosa en un juego y lo intentas un par de veces, no te sale y dices, te va por culo, pa, 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 pa. No mires para atrás, ¿por qué? Tal cual, me encanta porque además el hijo puta dice: No, escucha, tenemos que ir pocos y además porque tiene que ser una misión con sigilo. Y le miran todos como diciendo: Y vas a ir tú a una misión con sigilo. A mí lo que me encanta es que Low ya le ha pillado el truco. O sea, al principio Low alucinaba en Punjacere así, flipaba con Luffy o incluso en Shabody. Ahora ya sabe cómo funciona Luffy y ahora es como que se adapta a hacer. O sea, sí, en el plan de invasión. Él siempre tiene que ponerle un cebo. Él ya sabe que tiene que poner un cebo. Eso es. En el plan de Onigashima dice a todo el mundo: a ver, Kid y Luffy van a ir a darse de hostias por ahí dando la nota. Así que los importantes vamos a ser nosotros. Que vamos a no sé qué. Sí, claro, o sea, es que es así. Es que es un personaje, la madre que lo parió. Además, joder. Sí. Quizá, bueno, el puto Kid con Luffy. Es que son iguales, son iguales. Lo que pasa es que uno es cruel iguales. Y el otro no. Uno es cruel y el otro no. Y luego Killer y Zoro es del rollo, uno es cruel y el otro no. Salvando que unos están por encima en fuerza, ¿no? Es el protagonista, la magia del guión, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tendríamos a todos los Mugis. Ahora, excepto Jimbe. Sí. Excepto Jimbe. Por cierto, después de que os explique esto, voy a ir a mear porque me meo como si fuera un bebé. Dale. Excepto Jimbe, todos los Mugis, a raíz de que Ace muera, y aparte de la promesa de 3 days, 2 years, ¿no? La parte esta de venga, que no nos vamos a ver en 3 días, la promesa esa de volver, sino que va a ser dentro de 2 años, ellos hacen una promesa muy importante, y que yo creo que es una de las cosas, y que es, también es un leitmotiv muy gordo, que es la lealtad. Ahí se muestra la verdadera lealtad y la verdadera amistad que tienen todos con Luffy. ¿Por qué? Porque todos se prometen que van a entrenar durante 2 años y que van a hacerse todos más fuertes por Luffy. Y de ahí viene lo que hemos hablado de Zoro, de la promesa, que Mihawk dice, esa promesa, eso, tú no pides una ayuda así a tu peor enemigo, a no ser que sea por un tercero. El tercero es Luffy. Y ahí es donde os digo, chicos, la amistad aquí se ve muy bien reflejada. ¿Por qué? Y esto ya me pongo serio. Bueno, soy incapaz, pero bueno, lo voy a intentar. Chicos, la amistad pasa por muchísimas etapas. Pero como podéis verlo aquí, lo importante en la amistad es la lealtad. No es hablarse todos los días, no es el estar todo el puto día juntos, no. Es la lealtad, la de estoy ahí cuando tú lo necesitas. ¿Y por qué los Mugis hacen esa promesa? Porque Luffy siempre había estado ahí para ellos. Claro. Y justo cuando Luffy más les necesita, ellos no están. Tal cual. Pero, y eso yo creo que es lo más importante y uno de los leitmotiv más gordos que tiene la obra es esos lazos de amistad y esa lealtad que tienen todos los Mugiwaras hacia Luffy. Y que sobre todo que todos confían ciegamente en Luffy también, o sea, es una razón de la lealtad. O sea, quiero decir, todo el mundo dice que se va a convertir en el rey de los piratas, todos confían en que va a ganar a Kaido arriba, o sea, todos confían en cosas imposibles e impensables. Tal cual, que eso además es lo que decía Zoro con Chopper, que Chopper decía, es que cada uno parece que avisa vuestra bola, pero no sé qué, no sé cuántos, y dice, sí, todos tenemos nuestro propio sueño, y eso Luffy lo sabe, y Luffy lo respeta, y sabe que no debe interponerse entre nuestro sueño. Pero últimamente ha empezado a salir un nuevo propósito grupal que tenemos todos, que al final todos tienen esa promesa de hacer a Luffy el rey de los piratas. Es como una norma no escrita, ¿no? Sí, es como el segundo sueño de todos también, ahora. O sea, eso es. Y también promesa, claro. Sí, te lo compro. Me parece perfecto, toma, lo compro. Toma. ¿Qué pasa? Que de esa también la tiene Torao y la tiene Kid. Y eso lo hemos. Bueno, me callo, porque, a ver, los que estéis solamente en el anime, spoiler en 5, 4, 3, 2, 1. Vale, en el manga, si os fijáis, cuando están peleando contra Big Mom, ¿vale? Lo primero que dicen es, vieja, si es que ahora mismo no siento tanto que esté peleando por mi sueño de derrotar a un Yonko, sino por algo más. Y lo dicen los dos, tanto Kid como Law. Sí, y que es por Luffy en realidad, o sea. De hecho, he estado dándole vueltas a tu teoría de que Momo es Urano y ya hablaremos. Porque a lo mejor el que es Urano es Luffy. ¿Eh? Ya, tío, lo sé, pero
Urano, ya hablaremos. ¿Urano y Joy Boy el mismo? No, es que a lo mejor Joy Boy es Momo. Sí, al puto Momo va a ser Joy Boy. Ya, bueno, ¿y si Joy Boy era un Kosuki? Porque recuerda que puede hablar con Tsunade igual que Momo. ¿Quién, Joy Boy? Joy Boy, claro. Joy Boy y Tsunade harán la cama de Joy Boy. Tendrá que poder hablar con Tsunade, porque si no, ¿cómo vas a estar en la cama? Yo creo que no era un elefante Tsunade antes, Vamos, que tú sigues pensando que la fruta es la de Tsunade. No creo que sea la fruta de Tsunade, pero... No, yo creo que es la de Goku. Magia borras, magia potagia, y te convierto en elefante. La verdad que tampoco lo tengo muy pensado, pero es que quiero decir, o sea... ¿Tú creías hace 3 años que iba a haber viajes al futuro en One Piece? No. Yo creo que nadie se pensaba que iba a haber viajes en el futuro a One Piece, hasta que de repente coge Kinemon y dice, venimos del pasado, ¿y tú qué? Pues ya, después de eso, alguna explicación se puede dar, para que... Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero de todas maneras está esa dicotomía, ¿no? Roger y... Roger Oden y... Y... Joder. Luffy con Momo. Ah, Luffy. Sí. Ahí me rompe un poco lo de... ¿Te acuerdas que en el último...? Bueno, voy al baño y ahora vamos con dale, Torao. Dale. Porque ya ahí vamos a empezar a desvariar. Bueno, los siguientes son Torao y nuestro donut favorito, ¿vale, chicos? Os dejo un rato con vuestro host favorito y yo ahora vengo. Vamos aquí. Qué mal me cae este chico, de verdad, no puedo con él. No, pues la verdad, hostia, está quedando guay la cosilla, ¿eh, Nakamas? Gente del anime. Ah, claro, es verdad, la pobre gente del anime. Ya está. Que hablemos sobre que Yamato es Plutón. A ver, sobre Yamato vamos a hablar, ¿vale? O sea, a ver, voy a mirar aquí la chuleta. Efectivamente, tenemos cositas de hablar de Yamato. Es que tenemos muchos personajes de los que hablar, porque realmente ahora, hasta ahora mismo, lo que nos hemos centrado ha sido en los Mugiwaras, que obviamente todos tienen promesas y obviamente son pues los principales leitmotivs. O sea, es decir, razones por las que la obra se desarrolla y va creciendo hasta llegar a un final, ¿no? En eso se consisten los leitmotivs. Sin embargo, vais a ver que hay muchos personajes Nakamas que no son protagonistas ni mucho menos. Y vais a ver que la obra no podría avanzar o no sería igual sin esas promesas de personajes. Y veo por aquí que os está molando mucho el directo, joder, pues me alegro muchísimo, de verdad. Y yo creo que ahora va a empezar a ponerse más interesante aún, porque pensad que los Mugiwaras al final todos tenemos un poco claro las promesas, ¿no? O sea, igual habéis descubierto alguna que no habíais caído y tal, pero al final todos tenemos ya un poco mascados a los Mugiwaras y todos sabemos un poquito, pues eso, básicamente. Ahora comentamos con él. Sí, estaba leyendo el chat que a la peña le está flipando el directo. Y, ¿serio? ¿Sabes? Sí. Pero chavales, ¿qué pasa? Y yo creo, lo que les decía ahora, que yo creo que a partir de ahora que hemos salido de los Mugiwaras es donde se va a poner más interesante la cosa. Porque sí. les decía que al final los Mugiwaras, todo el mundo los tenemos ya más caos y más o menos conocemos un poco las promesas. O sea, en plan, que ha podido haber alguna que igual no han descubierto o lo que fuera, que se lo hemos descubierto nosotros, pero realmente... Yo donde creo que va a estar interesante especialmente el directo va a ser a partir de ahora que salimos de los Mugis, porque van a ver que personajes secundarios tienen promesas que implican un desarrollo brutal para la serie, o que sin esas promesas los personajes... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué te está riendo? Ya sabes que mi cabeza, sabes cómo funciona mi cabeza. ¿Qué has pensado? ¿Te acuerdas de lo que tú haces, lo del MVP? A ver, yo siempre todos los viernes... yo ya me he fumado todo el capítulo. Sí. Pero yo luego lo veo con el Tito Quinto, como tiene que ser. Y el que no lo vea con el Tito Quinto, que me convierto en el Chocas. Que a lo que voy. Mete una hostia, Ubícate. Ubícate. Bueno, ahora en serio. Ponemos 4 personajes y que voten por cuál creen que tiene la promesa más importante antes de que nos metamos a verlos. Vale, de acuerdo. Lo único, yo no, es que ni yo sé cuál es el que tiene la promesa más importante. O sea, a ver. Voy a mirar. Ni yo, pero yo qué sé. Esto es subjetivo. Hombre, para mí, yo creo que tú y yo vamos a pensar en el mismo. Vale. Yo creo que. O sea, ponemos 4 candidatos. Sí, claro. Yo pongo. Pon tú el primero. Vale. Yo voy a poner 2 y tú vas a poner 2, ¿vale? Pongo 2 de golpes porque vale, si no, quiero decir, vale, porque si sí. Pongo yo 1, ya van a saber cuál estoy pensando yo. Yo voy a poner dos de golpe, ¿vale? De los que yo sé cuáles vas a poner, estoy segurísimo, a ver si los acierto. Yo creo que uno vas a acertar, el otro no lo sé. A ver, sí.
motivo importantísimo para la obra, ¿no? O sea, uno sí, de los mayores motivos. Sí, que la promesa sea súper importante para la obra. Vale, pues voy a ir preparando la encuesta. Vale, un segundito, Sin problema. Bueno, chicos, me alegra mucho que os lo estéis pasando de putísima madre, chavales. Vale. Me alegro un montonazo que sepáis que es un placer estar aquí y que ya os digo que os hemos preparado unos 15-16 directos y eso que tuvimos una reunión de 2 horas. Si nos dejáis otras dos, lo mismo, el mundo implosiona. Se lía ahí. Vale, ya tengo los dos. Vale, dale. Yo he puesto como candidatos Joy Boy. Vale. He acertado uno. Y Oden. He acertado los dos. Bueno, mira, Joy Boy. He acertado uno. Yo sabía que ibas a decir Oden. Oden y Joy Boy, vale. Yo te digo Garp, vale. Sí. Yo conozco la promesa de Garp, pero me sorprende que digas que es de lo más importante. O bueno, que pienses que es de lo más importante. Yo creo que sí. ¿Y? Y luego. Luego es que te diría. Es que tengo dos que son súper importantes en esto. Vale. Pero venga, te voy a poner a Shanks, pero Shanks. Vamos a dejar a Shanks. Vale, pues ya podéis. Vale, es que vaya cuatro. Es que vaya cuatro, pero. Es que son promesas muy gordas todas. Sí. De hecho, yo pensaba que ibas a decir tu Garp, fíjate. Sabía que ibas a decir Oden, eso lo sabía. Oden lo sabías. Pero pensaba que ibas a decir Garp. Porque claro. Tú y yo tenemos un cariño brutal a Garp. Sí, yo a Garp le quiero muchísimo. O sea, me parece un personaje brutal y con un conflicto interno que tuvo en Marineford de locos. Con familia, trabajo, familia, que hago. Yo no sabría qué habría hecho, sinceramente. Hombre, sí sabría qué habría hecho. Me habría pegado un tiro y así no me decido. Pero es que es seguramente el que peor lo pasó en Marineford, ¿eh? O sea, quitando Luffy con la muerte y tal. No sé yo, porque luego él está con. ¿Cómo crees que Garp, coño? Claro que Garp. Y si Luffy ha muerto. Claro. No, sí, horrible. Vale, de momento la gente. De momento no, ya ha terminado la votación. De hecho, ha votado bastante poca gente, yo creo, para todos los espectadores que hay. Pero bueno, el 53% ha votado a Shanks. Segundo Joy Boy, tercero Oden y cuarto Garp. Bueno, está muy bien. Entonces, Shanks, vale. A la gente lo que le gusta es el buen Roro, ¿no? A porro. Vale, muy bien. Perfecto. Pues nada, esto lo resolveremos en breves minutos. Bueno, vale, vamos a por ello. ¿Qué hacemos? ¿Vamos en orden o...? Lo que quieras. Sí, hombre, vamos. Si quieres me quitaría primero al último, a Marco. A Marco, venga, vale. A Marco, sí, porque creo que es el que tiene una promesa más floja, ¿no? Sí. Marco diría, también. Mira, estoy viendo ahora la promesa que has puesto, o sea, bueno, el nombre que has puesto, y yo creo que hay una más también. Que se la hace a Ace, que no. Si va, le promete que si va a Wano, le promete que irá con él, y que Izo también le promete que irá a Wano con Ace si van a ir a por Kaido. De hecho, si te digo la verdad, no me acordaba de ese momento. Ya me he imaginado porque te he visto la cara. Primero vamos con la que tienes aquí apuntada, que es Luffy. Ya sabemos. Le promete a Luffy en una cuando está con Nekomamushi, que le encuentra Nekomamushi, le dice, mándale esta Mugiwara, y es llegaré tarde, pero llegaré. Es una promesa en toda regla y es un leitmotiv. Porque, bueno, a ver, justo en la parte del anime ya está, así que podemos decirlo, ¿verdad? Claro. Sí. A ver, o sea, pues, decir lo que quieras. O sea, la gente sabe que este es un canal de manga. Sí, no, claro, pero yo qué sé, por curiosidad, ¿me entendéis, no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que dicen muchos que no salió la encuesta, ¿eh? Dicen muchos que no salió la encuesta. Está un poco raro últimamente Twitch, ¿eh? A mí me lleva raro desde que empecé. Sí, puta mierda. En fin, que se modernicen. Que no puede ser que tengan un tío como Ibai haciendo todo lo que hace y los servidores vayan de culo. Ibai está tirando de todo Twitch y me parece de puta madre. Está tirando para adelante, que más gente se meta. Pues poned unos servidores decentes. Coño, Amazon, hijos de puta. Con cariño, a lo que voy. Luffy, que vaya para allá. Estábamos hablando con esto. Sí, Marco, leitmotiv. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos plenamente Onigashima, justo en el momento que estamos del anime y del manga, si no es por Marco, todo el mundo es un Oni de hielo. Ya está, punto, no hay más. Sí, porque ha ralentizado la... Claro.
la propagación al final. Y luego también, claro, coño, y que Marco es un puto... Se tanquea a Queen y a King él solo, en un momento. O sea, sí, no. Y es que ayuda a que Zoro llegue para arriba también. Y poco se dice de que Sanji también se los tanquea. Hasta que Zoro sale del porro. También se los tanquea. Es verdad. También se los tanquea. Pero sí, Marco tiene esas promesas. ¿Y cuál ibas a decir tú? ¿La de Marineford? No. Yo creo que tiene una muy importante con su padre, con Shirohige. Y es que cuida la isla de Shirohige en su ausencia. ¡Oh, es verdad! 1-1, vamos. No te acordabas tú de eso, yo no me acordaba de la otra. Yo creo que esa es brutal, o sea, me parece... Sí, es como la promesa de alguien que ha muerto, ¿no? Eso es. Es curioso, pero es así. O sea, es como Zoro con Queen, o sea, lo mismo. Pero Zoro con Queen la hace cuando Queen está viva. Lo hizo en vida, ¿no? Eso es verdad. La hizo en vida, sí. Pero, y esto es como el recuerdo de Shirohige. ¡Qué bonita, tío! Esa me parece súper bonita. Y luego, mira, ha comentado Anae una muy interesante, que es la orden de Shirohige de que sigan y protejan a Mugiwara no Luffy. Claro, por eso te he dicho lo de Marineford. Claro, pero eso es una orden, ¿no? Más bien, la última orden que quiero, claro, es, hijos míos, es mi última orden, quiero que me prometan como capitán que la van a seguir, huyan y salgan de aquí todos con vida y protejan a Mugiwara no Luffy porque es lo que querríais. Sí, Ana 94, sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes ahí una promesa, ¿no? Luego intenta la revancha, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos a Marco, que siempre me gusta meter a Marco, me parece un personajazo. Y nada, como Marco, como era un poco más flojito, pues ahora vamos a por gente que sí que tiene más leitmotiv, ¿no? El primero es Torao. Torao, ¿vale? Un... Nuestro querido Trafalgar, tío de una noche, ¿no? ¿Cómo os cuento? Es que el otro día me lo soltaron en mi stream. Me dijeron, nah, Lodo es un tío de una noche. Y yo, toma ya, con todo tu papo. Bueno, jefa, una jefa, ¿eh? Joder, pues si Lodo es un tío de una noche, no me voy a imaginar quién es juzgando material, ¿no? A ver, leitmotiv puro Corazán. ¿Y por qué es leitmotiv para One Piece? En su puta vida, Luffy llega hasta Wano sin Torao. Porque Luffy va sin rumbo. O sea, Luffy va para adelante, Luffy hubiera tirado con el log post y a saber qué pasa, o sea. Pero ha sido, junto a Kinemon y Momonosuke también, ha sido Law quien le ha enganchado a Luffy y le ha dicho, este es tu rumbo. O sea, claro, acuérdate del otro directo que estuvimos hablando y dijimos, coño, es que Kinemon es el que inicia de verdad el post-timeskip, el que inicia la historia de verdad de One Piece. Efectivamente. Porque hasta entonces es más o menos una introducción, tenemos justo la parte de Ace, que es como el final de la introducción, ocurre una guerra gorda y de repente ya hasta Kinemon vamos sin rumbo, no sabemos ni de los Road Ponerleaf. Para que os hagáis a la idea. No, si no es por Kinemon... Tal cual. Pues nada, Torao, yo creo que tiene un leitmotiv súper importante, aparte que es un D. Entonces tenemos a Corazán, ¿no? La promesa de Corazán de que va a vivir. Es una promesa que va en paralelo con la de Robin. Porque Torao también no tiene familia, no tiene nada, acaba en bandas de piratas, está intentando sobrevivir, tiene una enfermedad de la mierda. Es muy parecida a la de Robin, la promesa. Es una situación bastante parecida. Su objetivo es vivir. Y eso es, que Yawardi Saul se lo pide a Robin, Corazón se lo pide a Law. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, sobrevive. Y ambos dan su vida. Muero por ti y sobrevive. O sea, y ahí está, claro. Sobreviviendo, sí. Y ambos son marines. Ambos son marines, fíjate. Sí. Lo que pasa es curioso, ¿eh? Es curioso. No lo había pensado hasta ahora que lo estamos hablando. Que ambos además son marines. Aumenta el shipeo. Sí. Joder. Sí, no, además en la de Stampede, ¿no? Tienen ahí minutitos juntos. Pero bueno, ahí el que se quiere hacer pajas mentales que se las haga. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos lo de Corazán, luego tendríamos una Luffy, ¿vale? ¿Cuál es la de Luffy? Muchos podrían decir, esa no es una promesa. Pero a mí me parece que sí. La alianza. La alianza, la de no traicionarle. Que decís, wow, qué momento cómico, ¿no? Porque Luffy dice, ¿me vas a traicionar? No. Pero ahí Trafalgar no le da su palabra de que no le va a traicionar. Y de momento, hasta el día de hoy, la ha cumplido. Yo no creo que le traicione, sinceramente. No, hay muchos vídeos, tío, de Príncipe Anime y de Raisax de la traición de Law a Luffy. Yo, hijo mío, qué clickbait, que eso no va a pasar. Yo me voy paja, a caer respecto. Paja mental, pero... Paja mental, pero no. Está muy bien hecha la paja mental, tal, que sí, que evidentemente hay posibilidad de todo. Con todo el respeto, no lo piensan ni ellos. Seguramente.
No, 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 o sea, seguramente. no lo piensan ni ellos, es por lo que es sí, el motivo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Ya os digo que cuando vemos esa promesa a Luffy es súper importante, pero ¿por qué? Él no le va a traicionar principalmente porque es un D. Y eso es quizá... Bueno, de hecho... Ten cuidado con los D, que Kurohige es un D y hubo un poquito de traición ahí, pero sí, sabemos que es el otro... Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo la fe que tiene... al final es lo que te he dicho tú antes, ¿no? Ahora el leitmotiv de... Bueno, la razón del viaje de Lo se ha revelado, que es descubrir lo de la D, ¿no? Que eso se revela más o menos cuando Sengoku, ¿verdad? Yo creo que más o menos ahí se revela. Cuando Sengoku sí. Le dice, ah, Di, claro que sé qué significa ese nombre. Pero Corazón no lo sabía. Y claro, ahí es cuando se cierra el arco de Daddy Issus, ¿no? Que tiene un poco Corazán. Con Corazán. Y luego, pues, inicia ya el arco de quiero saber qué es la Di. Porque Corazán no lo sabía. Y yo pensaba que él me cuidaba así porque yo era un Di. Pero luego Sengoku le confirma que no. Efectivamente. Y tampoco ahí, se lo cuentas, sí. Como Rayleigh. Con Luffy, sí, por así decirlo. Verdad. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, hostia. ¿Garp sabe qué significa la D? Es que siempre... Es que me salen unas dudas a veces, macho. Es que claro, es, o sea, que haya sido un tío tan importante tampoco implica que lo sepa. Claro, a la vez... A ver, si Sengoku lo sabe, Garp lo sabe, eso es 100%. Sí, o sea, eso es así, eso es así. Otra cosa es que Sengoku lo sepa. Yo creo que Sengoku sí que lo sabe. Yo creo que Sengoku sabe más cosas que la media de almirantes y tal, pero... Y que Garp, pero porque fue almirante de flota. Sí, pero bueno, yo creo que lo que sabe Garp lo sabe Sengoku, son uña y carne, o sea... Tiene pinta, sí, tiene bastante pinta. Pero... O sea, además tienen un poco la misma relación que Zoro y Sanji a veces, ¿no? Darse de Dios, un poquito sí, así, ¿no? Más que Zoro gilipollas. Más que Zoro y Sanji, fíjate que yo diría Nami y Luffy. ¿No? Como que. Puede ser, es... sí, como hermanos sí, mayor Sengoku y pequeño. Es como sí. Nami, en plan lista. Cabeza, y le pone sí. Ahí en plan de, oye. El arco es que Luffy. Es que el Luffy claro. con 70, 80 años, es así. Literal, es así. Vale, pues con Torao terminaríamos aquí. ¿Por qué? Porque yo no considero que haya ninguna otra promesa más. Quizá lo que hemos hablado antes de Kid y Torao, ¿no? Cuando están enfrentándose a Big Mom, que es rollo. Ha nacido como un nuevo propósito, ¿cuál es? Que Luffy sea el rey de los piratas y derrote a Kaido. ¿Por qué? Porque han visto de lo que es capaz Luffy, ¿no? Y se han visto y han aceptado que ellos no son capaces de lo que está haciendo Luffy. Pero llega un punto en el cual... eso no lo tomaría yo como una promesa. No, ¿no? Es que no, eso no es una promesa. O sea, es no. Confianza en Luffy y tira para adelante, pero... Pero no, eso yo no lo veo como una promesa. Para mí la principal promesa es eso, el sobrevivir de por corazón. Sí. Y la lealtad, ¿no? Lo que hemos hablado antes de la amistad y la lealtad, ¿verdad? Que tienen los Mugiwaras hacia Luffy, que por mucho sí, pasen es. Dos años, etcétera, lo etcétera. De que, lo de que no le va a traicionar. Claro, porque es que a ver, si Torao, esto creo que lo hablamos ya, si Torao descubre lo de la D es porque llega Laugh Tale. Y si llega Laugh Tale... Va a llegar con los Mugis, no vaya. Es que yo creo que va a haber muchos personajes que se unan al último viaje de los Mugis a Laugh Tale. Es que yo creo que ese viaje va a estar Yamato, va a estar Momo. Va a estar Torao. Es que. Pues, podemos luego fantapajear, ¿me entiendes? ¿Carrot? ¿No? Va a estar Carrot. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Comida de emergencia. Comida de emergencia, porque. Con Chopper se quedan cortos. Sí, no sé, a ver, no sé. Es que a ver cómo acaba Wano, ¿no? A ver cómo acaba Wano. De hecho, Momo en el último capítulo, en el 1041, tiene la duda esa de ¿estoy haciendo bien abriendo Wano o no estoy haciendo bien abriendo Wano? ¿No? Llega ahí un punto en el que dices, hostia. Hostia, Paco. Claro, Momo dice, es que justo las páginas del diario, que lo estuvimos hablando aquí en el último directo, lo del diario, además, acuérdate. Las páginas del diario, pues es que yo no sé si mi padre estaba en lo cierto o no. ¿Ahora qué hago? ¿Me confío 100% en mi padre? Cuando en realidad no tengo ni puta idea de nada. Eso ya es una contradicción. Mi padre ahora cambiaría de opinión. Eso es. Entonces es una contradicción más adulta, ¿no? Eso se ve el arco de Momo, ¿no? Del niño cobarde a la valentía, a la madurez, a lo que hace un shogun de verdad, a lo que hace un líder de verdad, que es ver qué sería lo mejor para la población. Eso es se nota una evolución espectacular, chicos. Pero bueno... vamos a ello. Alguien vamos dice por aquí, bro, que dices del vigía si todo el mundo tiene haki de observación. Qué máquina. Gracias. Carrot fuera, Carrot comida de emergencia. Nos toca Ace, ¿no?
Nos toca a Ace, un personaje que seguro que a la gente le mola escuchar. Yo tampoco hay tantas. Pero... O sea, no es un personaje que tenga tampoco tantísimas. Hay un personaje aquí que veo que no tenemos apuntado. ¿Vale? Tenemos, aquí pone Luffy, el primero. Tenemos, obviamente, Luffy, pues que no moriría. Una promesa que no puede cumplir. Y que le cuidaría siempre. Y que le cuidaría siempre, pues sí, desde el más allá le cuidaría. Como hermano mayor. Desde más allá le cuidará mucho. Y que. Pero es que lo de que no moriría lleva. Es lo de. Lo único de lo que me arrepiento es de no poder verte cumplir tu sueño. Entonces yo creo que la promesa es que no moriría hasta que no. Hasta que no hubiera. Hasta que Luffy no cumpliera su sueño, lo cual es muchísimo más O por protegerle o no dejarle solo. Porque al final eso se lo promete cuando Sabo muere. Claro. Entonces. Pero sí, pero Sabo, bueno, vemos. Pues, vemos que la promesa. Esa promesa. Es un fail. F en el chat, chavales, F en el chat, por ahí, por favor. F en el chat. En nomine patis, spiritus, espíritus, anti. Descanse en paz. Y luego tenemos otra. Hirohige. Compadre. Sí, no sé si pensamos en la misma. Yo es la de te voy a matar. Es una promesa que efectivamente, pues una vez más, no ha cumplido. Sí. Claro, es que Ace es que por eso os digo, Ace no cumple nada. A mí, de hecho, a mí Ace, es verdad, pero eso me da pena. Es como que le da un trasfondo... negativo, o sea, siempre es, o sea, es como un poco, es un poco fracasado el pobre, o sea, quiere decir, es un personaje que le queremos todo el mundo, que es muy carismático, que dio su vida por Luffy y la volvería a dar, pero por supuesto, pero no, es que no consigue lo que se propone, o sea, se propone hacer a Shirohige hacer el rey de los piratas, es una promesa que hizo a Shirohige también, digo yo, ¿no? Y Shirohige lo que pasa es que dijo, a ver, chaval, que yo tengo una familia, déjame en paz. Yo quiero el rey de los piratas vas a ser tú. Que de hecho, Shirohige, no sé si le tenemos puesto. No. Pero Shirohige podríamos haberle puesto con una pequeña promesa que él tenía como el legado de Roger. Porque no sé si al final, si te acuerdas, Roger le dijo a Rayleigh que era su hijo el que iba a encontrar el One Piece. Sí. Entonces, Shirohige a lo mejor lo que quería era que como Ace, pues quería hacer a Ace el rey de los piratas. Eso se dice, ¿no? En la obra, en algún momento. No sé si es un objetivo. Era el objetivo de. Claro, entonces no sé si es una promesa al legado de Roger. Ya. Porrazo, ¿sabes? Pero, entiéndeme, yo creo que... Yo lo veo por ahí y yo creo que, sí. Que estaría chulo. Que estaría bastante chulo y que en ese momento tenemos ahí ya bastantes papeletas de que eso fuera una promesa. ¿Qué otra promesa ves tú con Shirohige o solamente ves la de matarle? ¿Qué promesa? No. ¿Tenía alguna promesa más? Hombre, con Shirohige no, pero con Tama tenía... Tama, sí, la que hemos hablado con Luffy, ¿no? Eso es, la promesa de que también volvería y demás. Y con Yamato. Con Yamato tiene... Y con Kaido, podríamos decir, aunque no es con Kaido, ¿no? Que sí, es la de matar a Kaido. Te voy a matar, ¿no? Claro, es que, no sé... son todo promesas que va a cumplir Luffy, si te fijas. Porque... A ver, Luffy no mata a Shirohige, evidentemente. Pero Shirohige quiere convertir a Ace en el rey de los piratas y el rey de los piratas va a ser Luffy. Claro. Entonces, más o menos, esa promesa que va con Ace la cumple Luffy. Luego, Luffy va a cumplir la de Tama, la de Yamato y la de Kaido. A ver, yo soy partidario de que Kaido no va a morir. ¿Qué? Pero porque yo soy partidario. Sí. Joder, es que últimamente tengo unas pajas mentales horribles. Joder, pajas mentales, chaval, deja de pajearte, me cago en la puta. No sé yo, me pajean ellos. Pero por el motivo de que, como es su sueño, no lo va a cumplir. No, por el motivo. Vamos a terminar esto y luego divagamos, si quieres. Porque me lo apunto. Divagación sobre Momo y Joy Boy y sobre Kaido y... Sí, por algo tengo siempre la agenda aquí a mano, joder. Momo y Kaido. Vale, y con Ace en principio, bueno, Ace yo creo que es un poco como Luffy, que si nos ponemos a pensar y exprimir sacaríamos muchas, porque Ace es un personaje que ha aparecido más muerto que vivo, o sea, desde que murió ha aparecido más veces. Tal cual. Entonces se podrían sacar muchas cosas. Pero un puto gato, el cabrón. Vamos con el otro que completa el tridente de hermanos. Luego con sus hermanos, ¿no? Sabo era el primero de los hermanos, era el mayor y siempre les prometió la parte de protegerse, ¿verdad? Es un leitmotiv bastante gordo, porque al final ya sabéis que en Japón tienen todas esas cosas de... Bueno, es que el hermano mayor tiene que proteger a los pequeños porque es el primero que se ha abierto paso en la vida y ellos tienen que seguir su sendero, etcétera, etcétera. Y Sabo, hasta donde yo llego, era el mayor. Era Sabo Ace Luffy, si no me equivoco. Sí, eso es. Sí, total. Sí. Claro, entonces... Fue el primero en salir, de hecho, por eso.
Claro, y luego que tiene una promesa con Luffy de que no va a volver a dejar ver morir un hermano, es decir, para cualquier cosa que Luffy lo necesite, él va a estar ahí. De hecho, yo creo que sale en las películas básicamente para ser el Deus ex machina y el guionazo de que Luffy pueda huir. Aparece Sabo y le deja huir. Ya Bueno, está. Sabo, pues sí, pero da igual, es la hostia. Sí, no, para que te cagas. Además, siempre aparece Sabo y cuando usa la Mera Mera, hace una pose y parece que hay un espejo y pum, tienes a Ace. Así que ya matas dos pájaros de un tiro. No, pero eso no es por la mera mera. Eso es por. En esa peli hay una persona que tiene los poderes de hacer ilusiones y por lo visto Sabo le pide que haga una ilusión ¿En esta de peli? Ishai o. Sí, en Stampede. Qué curioso, no Que sabía. No es sabía. la segunda. O sea, está el Buena Festa este, el Mierdas este, pues creo que es como la mano derecha o la tía. Pues esa tiene poder de hacer ilusiones y así, creo. O algo así creo que era, no, no Curioso, lo. ¿eh? Qué curioso, no lo sabía. Sí. Vale, perfecto. Y luego Y la promesa luego. de que se iría de la realeza, ¿no? Y de que saldría al mar, que eso Y sería, y sería un pirata, que eso escaparía. se lo hace a su familia. Eso es una burrada. Porque además es noble, es un tío candidato a ser rey. Que de hecho, en los directos que toquemos sobre el gobierno. Vale, otro spoiler de los directos. Nada, da igual, da igual. Chicos, hay uno que hay por aquí, ¿vale? Que ya no es solamente el de temas adultos, sino que tenemos una que es los DI, las familias reales y las dinastías, ¿vale? Eso es. Es una puta burrada, ¿vale? Eso es, eso es una. Ahí vamos a hablar un poquito también de esta parte, ¿no? Porque hay muchas dinastías a lo largo del mundo que podríamos tratarla como los DI, pero también es que hay familias reales. Y aquí también, en el posible este de comparación con Ucrania y Rusia, también se puede ver como. A través de la Segunda Guerra. Bueno, escuchadme, esto es una paja, os lo voy a contar rápido, no quiero profundizar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Estados Unidos ponen gobiernos títere. Si nos ponemos que la URSS es la autoritaria, es decir, el gobierno mundial, pone un montón de gobiernos títere, bien financiados para dictadores, como pueden ser los Shichibukai, o bien financiados mediante familias reales que escogen los que mandan y que ponen en ese sitio. Como por ejemplo, ¿cuáles? Los de Riku. Los de Dressrosa, porque los de Dressrosa no eran los originales de Dressrosa. Entonces Es verdad. les ponen, lo que pasa es que justo resultan ser buenos gobernantes. Pero luego podemos ver los Ichibukai, que son gente que mandan ahí para que les dan armas, les dan Dios. pasta, como son los Ichibukai, que les dan patente de corso, y se hacen con. Es una fumada, pero tiene mucha Sí, relación realmente. pero Lo de sí, los está muy interesante eso, sí. Estaba ahí Eso. escuchando como súper metido. Claro, no, ese es el que te dije de lo de Ucrania. Que Ucrania. Bueno, ya lo hablaremos. No Tocaremos, vamos a hacer tocaremos. más spoilers, pero. Pero bueno. Tenemos, hemos llegado a, pasamos de ya de Sabo y entramos en el que para ti es el más importante de todos, ¿no? Sí. Garp. Nuestro amigo Garp. Yo solamente voy a Garp. poner una promesa de Garp. Solamente voy a poner una Es que promesa de Garp. es la Es el promesa. promesa. Es que es la promesa de One Bueno, Piece. realmente tiene otra también, ¿eh? Tiene otra promesa también, diría yo. Pero vamos a tocar ¿Cuál? primero esta y luego. Bueno, vale. ¿Cuál? 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 Es que no sé si llega a ser promesa tampoco, pero. Como que promete un poco como. Al aire, ¿vale? O sea, como a la marina, que él no va a pasar olímpicamente de Luffy en la guerra de Marineford, que va a pasar olímpicamente de Luffy porque sea su nieto, sino que se va a poner de por medio, como que promete que él va a estar bajo su papel de marine como es. Que Sí, vale. luego ahí se medio deja, pero Sí. realmente es como que sí que está ahí como Va a prometiendo cumplir con su que. deber, ¿no? A Sengoku igual se lo puede, podemos decir que se lo Sí. propone, que le dice Garp, no flojes. Sí. Y Garp, pues ahí Sí, está, que además se la pone escena es con. muy buena porque dice, Garp, ¿qué vas a hacer ahora? Y de repente Garp flojea. Flojea. Pero le mete Flojea, un pero bueno, puñetazo a hace. Barco que Le se lo lleva. mete un puño Se lo lleva. que se lo lleva Luffy y no lo cuenta, o sea. Pero vamos, que si no lo cuenta, estás flipando, Sí, sí, pero es lo sí. que hay, ¿vale? Sí, no, chicos, escucha, me decís muchas cosas de lo de Ucrania y Rusia, no os preocupéis que en cuanto puedo, tengo un rato este hombre y tengo un rato yo, si vemos que hay buenas aplicaciones, etcétera, etcétera, el problema es que se puede ver desde muchas perspectivas. Se puede también ver, por eso os digo, Rusia y Ucrania, si se puede, lo hacemos, ¿vale? No os preocupéis, porque. Eso es un directo que el problema es que hay que investigar mucho porque estás con un tema muy sensible, ¿me entendéis, no? Claro, sí, que es que también depende de interpretación. O sea, hay gente que piensa Claro. que el gobierno mundial sería Rusia, otros la ONU, otros podrían Esto pensar es. lo que es Estados Unidos, el gobierno mundial. Es que entra mucho en Estados Unidos pega subjetividad mucho como y gobierno mundial porque es la unión de todos los gobiernos en un solo estado. también lo pega.
Claro, Y pero. además es que se puede ver desde esa parte, ¿no? Desde que Estados Unidos se mete en Siria, nadie dice nada, se mete en tal, nadie dice nada. Bueno, pero mejor no meternos a hablar de eso porque no Ya, paramos, ¿no? Es ya, que depende de efectivamente. tu postura política y tu Vamos, visión del mundo, son muchas efectivamente. cosas. Pero eso ya lo tocaremos en otro directo. Que ya no sé qué nos vamos a ir si no. Sí, sí. Garp. Garp tiene la Roger. promesa, como dices tú. Roger. La promesa, Roger, que cuida a su hijo. Que cuida a su hijo Y y. Luffy sería pirata de no haber crecido con Ace. Y Luffy sería pirata de no haber crecido con Sabo, que le conoció Ace. Yo personalmente creo que. Yo creo que sí, porque la idea de ser pirata en principio se supone que se la mete más Shanks Eso es. que Ace y Sabo. Sin embargo, la historia cambiaría muchísimo si no se da esa Y no sería el promesa. pirata que es. No sería No el sería el pirata pirata que es. que es. Por ejemplo, Luffy no habría ido a Marineford porque no pinta nada en Marineford porque Ace estaría Claro. ahí y ya. O sea, Y habría ido al realmente. nuevo mundo, se lo habrían fornicado y ya está. Ya, hasta luego, Mari Carmen. Y claro, Es que tal. y sobre todísimo, Luffy no habría tenido un hermano. O Eso sea, es. no habría tenido un hermano que es muy importante en la serie y que es el mayor punto de inflexión en One Piece, la muerte de Ace, con el tema Y no Skip y todo. solamente eso, porque también nos olvidamos de una cosa. Luffy y Ace están entrenando juntos desde que son unos críos. Y También. Ace, si no me equivoco, no tiene la mera mera. No, Ace la consigue después. Pero Luffy a lo mejor no sabría manejar su fruta si no fuera Por el porque Ace entrenamiento también con le Ace. ayuda. Sí, a ver, ahí entrenan juntos, pero hombre, yo creo que ahí Luffy hubiera llegado de alguna forma u otra a entrenarla al final. O sea, al final sí que es importantísimo porque crea unas bases brutales. O sea, al final, eso, te pones a desenvolver sucesos y te das cuenta de que Ace es primordial en la serie. O sea, Es un leitmotiv en sí mismo. efectivamente, o sea, Ace no vive y no se da Marineford, como hemos dicho. En Arabasta saldrían jodidos porque Smoker les hubiera pillado. Pero tal cual, y luego Kurohige, por ejemplo, Kurohige no llega a pillar a Luffy porque viene el Knock Up Stream, ¿verdad? Sí, eso es. Pero y justo después de eso es cuando aparece Ace y la tiene con Hace Ace, nada, ¿verdad? eso es. Eso es. Vale, Hace entonces nada. nada, porque si hubiera sido antes del Knock Up Stream, cuando llega Ace y Ace para Kurohige de ir a por Luffy, ahí habría sido otra parte en la que hay Claro. leitmotiv del gordo. Totalmente. Pero Pero sí. sí. Ahí vemos que solamente tiene una promesa, pero es Y tampoco brutal. habría sacado el haki del rey, ahora que lo pienso. Porque es con Porque el Ace. haki del rey. No, el primer haki del rey es en Ah, ya es Shaogi. verdad, es con Amazon Lily. Es con No, no, Amazon ese es el Lily, ¿no? segundo, de hecho. Ese es el segundo. Pero Sí. es el Ah, el más primero. notas y parece el primero. El primero es contra la vaca de Duval, el toro que tiene Duval. Ah, es ¿Sabes? verdad, calla. Que Sí, están ahí como sí. chocando. Es que es un Que luego está momento. el toro de Dressrosa, que hace lo mismo. Eso es que es Es un verdad. momento diminuto que nadie se da cuenta. Pero están ahí chocando cabezas y se ve como hace. En plan Sí, así. Pero claro, es tú lo verdad. ves en ese momento y no sabes qué es el haki del rey. Sí. Entonces dices, pues nada, pues que le habrá No, 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 impuesto no, mucho y no, ya no, está. no, sabes, no, no sabes qué es el haki directamente. Efectivamente. Sí. Pues eso, chicos, a ver, pensad que es que tenemos muchísima información. Esto es un puto jaleo a veces. Es un puto Sí. jaleo. Y Pero bueno, vamos de Garp a Shanks. Vamos ya de interesante a no sé. interesante. O sea, ya hemos Pues eso, entrado en que el bucle Shanks. y. Shanks tiene una promesa muy gorda, que es que él se quedará cuidando a Buggy. Es verdad. Hostia, mira, no había caído en esa. Se la hace a No, Roger, ¿no? Se la hace se lo al hace a final. Roger, claro, se lo hace tranquilo, Roger Sencho, yo me quedaré cuidando a Buggy. Ya, espero. Y por Esperemos. eso no va a Laugh Tale. Que podría haber ido, sí. Hostia, es que parece que no. Pero, ¿Shanks habrá ido hostia, a Laugh mira, Tale? dicen por aquí, Yamato no habría conocido a Luffy sin Ace, eso también es verdad. Eso también es verdad. Y no sabría que el sueño de Luffy es el mismo que el de Roger. Ah, sacando Yamato Nakama, así me gusta, chavales, así me gusta. Qué Sí, cabrones. Pues eso. y. ¿Qué estábamos Se queda diciendo? con Buggy. Luego, ¿qué le promete a Luffy? Le promete que le esperará. Le promete que le Sí. esperará. Y Y que que cuando esperará sea que más le ponga fuerte, el él seguirá ahí sombrerito. y tal. Claro. Y que le ponga el sombrerito. De, ¿A Roger puede pero ser que le que. hizo alguna promesa? ¿Se te ocurre algo que pudiera hacer con Roger? Porque al final Roger, hostia. Esta es la paja, ¿no? Esta es la paja mental. Esta es la paja mental. Yo. ¿Por qué? Estabilizar el mundo hasta que llegue Luffy para petarlo. Sí, eso es. Sí, Pero, a hacer de ver, balanza. ¿cómo sabes que ha llegado? La pregunta es, ¿cómo sabes que ha llegado? ¿Cómo Esa sabes es que ha la pregunta, llegado? ese O es el sea, problema. ¿cómo sabes Es cuándo que yo crees que tengo ya una suelta la teoría muy balanza? fumada. Yo tengo una teoría muy fumada que no puedo sacarla aquí. Esta te la voy a contar. Cuando terminemos el directo, que yo me fume mi cigarro tranquilamente, estemos charlando, yo te voy a contar mi teoría ultra mega fumada. Vale, ¿Vale? me parece bien.
Pero esa, si quieres, la desarrollamos tranquilamente y yo sé que hay muchos puntos que no vamos a coincidir, pero básicamente porque tú lo dices en tu última review, dices, la fruta del elegido, ¿en serio? Es que entiéndeme, es que tiene una pinta, es que parece que Shanks es, ¿has visto la película de Pactar con el Diablo de Al Pacino y Keanu Reeves? ¿Qué Que va? No soy sale, pues, no soy nada cinéfilo. pues hay una escena que sale Al Pacino que hace del Diablo, ¿vale? Y que dice, y recuerda, yo no muevo los hilos, Kevin. Pues ese es Shanks, el que mueve los putos hilos. Es que hay una es A una ver. teoría, evidentemente. Yo al final no doy nada por sentado, porque yo sé perfectamente lo que es la creación literaria. Y si te sale irte por la tangente, te vas y punto. Y eres capaz de justificarlo seguro, sobre todo en algo tan amplio como One Piece. El sombrero, si te fijas, Roger ya no lleva ese sombrero. Es un indicativo de que él ya no es Joy Boy. Porque Sí, si no sí. seguiría llevando. Párate a pensar que es un simbolismo el sombrero al final, ¿no? Es tal. Totalmente. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser Shanks, serás tú el que haga tal. Porque tú tienes que llegar, eres el que tal. Pero luego Shanks en realidad eso se la suda bastante, ¿no? Sí, o sea, totalmente. O sea, está claro que está ahí pensando en Roger Claro. mientras está haciendo todo. O sea. Sí, sobre todo que Roger él ya sabía que tampoco era nadie que estuviera vivo en ese momento, ¿no? Porque si iba a Eso. ser dentro de 20 años. Como decía Oden, y en Claro. realidad pasan 22, ¿no? Porque son 2 años los que está Oden bailando y haciendo el Mongo Party este en Sí. Wano para que no matara a nadie, ¿no? Son 2 años. Eso es. Entonces es mucha esta. Pero yo creo que sí que hizo alguna promesa, otra cosa es que la sepamos. Y ahí lo dejo, porque si no, escuchadme, es una cuna de cachimba, ¿sabes? Y nos quedamos aquí a gusto. Y con ¿Vale? Shanks no habría más, entonces. Yo no veo más, pero porque es que ¿Qué también, se a nos ver, ocurre? A que ver, que lo de mismo, nos Shanks es ponemos un a personaje pensar que hemos y. construido nosotros. Totalmente, o sea, es un personaje que no tiene nada. O sea, no tiene nada No y tiene nada. nosotros creamos cosas de él. O No, sea, no, es que pensamos nunca, cosas de él. nunca tampoco sirvió para tanto. Efectivamente, Es sí. que es así, nunca tampoco Efectivamente. sirvió para tanto, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Y después pasaríamos a Jesucristo. Jesucristo Superstar, es decir, Oden ni Zorro. Bueno, Oden ni Zorro tiene muchas promesas. La primera es que volverá con Shirohige y no vuelve. Este es un ace en potencia. Es verdad, se lo promete, es verdad. Es un ace en potencia, ¿vale? La segunda es una que cumple. Es que voy poniéndolas en orden de aparición, ¿no? Que es que va a ayudar a Roger a llegar al fin A del llegar mundo, a ¿verdad? la, y a la verdad y todo, sí, es verdad. Sí, la Eso tercera es. sería que, según vuelve Laugh Tale, que va a abrir las fronteras de Wano. Y la cuarta sería los Akazaya de que mantengan su legado y le hace que se lo prometa, ¿no? Pero sobre todo los Akazaya, no sabría si es más una promesa bidireccional o que. A ver, podríamos hablar de la promesa anterior, ¿no? De que volverá a Wano, evidentemente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es más de. Vamos a abrir Wano todos juntos y la promesa. Esa. Que tampoco lo veo como una promesa, pero sí que son cuatro que son puto leitmotiv. La de Shirohige es la cabezonería inicial de irse con él. Si Oden no sale de Sí. ahí, mira, para empezar, yo creo que en la encuesta ya hemos dicho los cuatro personajes. Bueno, no, nos falta Joy Boy, vale, nos falta Sí. Joy Boy, pero yo creo que en la encuesta yo estaría entre Garp Sí, es que para mí Oden, es que sobre todo con lo de con la promesa de abrir, bueno, o sea, es que con eso es un que ya leitmotiv estás, andante. es que es literalmente abrir el mundo, o sea, y Pues, abrir el mundo implica la verdad, el ciclo vacío, la guerra contra el gobierno claro. mundial como desencadenante, abrir Wano, o sea, todo, todo, armas Sí, no, además ancestrales, es que One Oden no Piece, sale de Wano y. todo, todo. Y Y de veo hecho, One bueno, Piece. tiene Veo una One Piece. promesa con Shirohige, que bueno, llamarlo promesa igual es un poco raro, pero es más una apuesta, pero que también es promesa, que es lo del barco, lo de que si aguantas tantos días ahí agarrado, Claro. devuelves Nagama. Eso, de hecho, es una promesa de Shirohige a Oden, más bien, ¿no? Claro, es que Pero. Shirohige en verdad sí que tiene promesas, pero no son. A ver, excepto esa, ¿no? El resto no las veo Nah, yo muy. Y es tampoco es que que. no nos hemos puesto porque es que tenemos 20 personajes, hijos míos, ¿qué más queréis? ¿Qué más Tal queréis de cual, tal cual, tal nosotros? cual, tal cual. No me jodas. Entonces, yo veo que esas cuatro promesas sí que son leitmotiv puro y duro. Sobre todo la de Roger y la de Wano. Todo empieza por la acción inicial, que es Shirohige, ¿no? Los 3 días, etcétera, etcétera. Luego ahí el que lo hace top es Shirohige, que es que se deja que se vaya con Roger. Sí. Y ahí es cuando le promete.
A Roger le promete que va a ayudarle A llegar al a final. desvelar todo lo de los Poneglyphs y luego Wano es cuando lo abren. Entonces es una burrada. Narube de Z, 680 pavos todos los tomos. Sí, eso es. Sí, seis y 6. pico. 6,6 por 100, pues 660. Así que menos, porque no tengo 100. Pero tengo aquí los SBS, así que más o menos te los meto 680 pavos. Tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto. No, para Para dos tener 100 solitos. tomos me parece que No no está es tan mal. caro. No es tan caro. Muy bien, con Oden yo Luego, terminaría aquí. Podríamos hacer un sí. especial de Oden de 24 horas hablando de él, pero no Efectivamente. sé. Es que Pues es una locura. después de Oden iría Joy Boy, el cual, bueno, yo creo que todo el mundo conocemos la promesa de Joy Boy, que literalmente es promesa porque tiene un poneglyph escrito pidiendo perdón por no cumplir la Cual. promesa. O sea, Yo creo que además, es clara. la más, ya no clara, sino tangible. Es decir, ahí está. Es De, que no, no ves lo esta dije, tal, piedra. no sé qué, se hace el loco. No, ahí está. Ves esta piedra, ¿no? Ahí está. ¿Qué piedra? ¿No ves la piedra? Sí, tal cual. Es una de las promesas más tochas. Es de las promesas más tochas. Pero yo no creo que sea una. Por eso te digo, estoy entre Garp y Oden, porque es una promesa, etcétera, etcétera. Pero no es una promesa cumplida. Porque él no puede cumplirla. Él no puede cumplir, ¿Por qué no hombre. puede cumplirla? Ah. ¿En Ah, eso, serio? pues por culpa de Zunisha. Lo veremos más adelante. Es que puede ser por culpa de Zunisha. Puede ser por culpa de Zunisha, porque en Ese realidad que. crimen. Claro. Qué movida, ¿eh? Es una movida. Ahora hablaremos. Ahora lo siento, pero estaremos en intimidad y ahí soltaremos muchísima mierda. Ya si eso Saldrán la compartiremos. cositas. Bueno, Después los tenemos Akazaya, la promesa de Wano. Akazaya. La de abrir las fronteras de Wano y de servir a Oden en todo momento y de cuidar el país de Wano mientras que Oden no estaba. Y la Claro, promesa de Izo de venganza sobre Shirohige. Esa es Eso es importante, buena. importantísima, primordial, vamos. Tan Sí. venganza que estuvo toda su vida en la tripulación de Shirohige planeando la venganza. Fue como un poco como Ace, ¿no? Sí, es Un más o poco como menos. Ace. Me pagarás esto, Shirohige, me uniré a tu tripulación. Sí. Es que vaya tela. Luego, Es jefe encubierto, macho. yo me atrevería a decir que si rebuscamos un poco, sacamos alguna promesa reciente que haya salido de Derrotar a los Kaido. Akazaya. Derrotar a Kaido. Bueno, derrotar a Kaido realmente yo creo que ha sido un poco desde hace 20 años, ¿no? Desde, o Sí, sea. hombre, la de aguantar, la de la lealtad a Luffy, ¿no? Con la alianza. Proteger a Hiyori. Proteger a Hiyori, proteger a Momo. Momo. Podríamos hablar también de. No solamente de las promesas estas de proteger, sino también la de aguantar en el tejado hasta que llegue Luffy, que evidentemente es una F muy grande. Absoluto. Pero la mayor F del mundo, ahí yo creo que se Está chunga ahí les la abrieron cosa. la boca demasiado grande en esa, ¿eh? Sí. Pero Luego bueno. tenemos. Bueno, solo quedan tres, realmente, con la tontería. Hemos metido No, quedan aquí cuatro. Jar Quedan 5. cuatro. No, Quedan quedan. cuatro. Ah, es verdad, sí. Ah, es que las estás moviendo, cabrón. Se me acaba de mover aquí. Vale. Que la aplicación que Vamos. tenemos la tenemos juntos y claro, pues cuando a él se le ocurre algo, lo mete. Cuando Eso yo se es. me, a mí se me ocurre algo, Sea, lo meto. yo ahora aquí le pongo tonto polla y lo lee. Sí, básicamente. Si Como un Google queréis Drive, lo vamos. ponemos. Si queréis lo ponemos. Y vamos con uno Y os lo que enseñamos, ¿no? ha habido gente que estaba pidiendo este. Ha habido gente que estaba Estaba por ahí, por pidiendo este. favor, habla de Yamato, habla de Yamato. Pues Habla de Yamato, vamos a sí. hablar de Yamato. Pues todavía no. Vamos a hablar de Orochi. Vamos a hablar de Orochi. Qué cabrón, los adelantó de verdad, ¿eh? Se ha puesto aquí. Vamos a Sí, hablar de hombre. Orochi, venga. Vamos a hablar de Pero Orochi. porque Orochi nos lo ventilamos rápido. Es que yo Sí. creo que. Es que yo creo que es mejor dejar a estos dos para el final. A Sí, estos dos, sí. perdón. A, no, joder. Ah. Ña, ña, ña. A Joder. estos dos. No, a ver si los Akazaya. Ah, vale, sí. Sí, eso es. Los Akazaya no, los Akazaya Orochi están ya aquí. tiene una muy sencilla. O Sí, sea, Orochi tiene. Orochi es. Aparte la has puesto tú, yo no había puesto Orochi, así que Sí, toda tuya. hoy he puesto yo a Joy Boy y a Orochi, que son las más sencillas, pero muy importantes. Sí, pero no había Vamos a ir caído por yo, orden. ¿eh? No había caído. Orochi para el Sí. lobby, por supuestísimo. Orochi al final, claro, es que las promesas, si os fijáis, todas las promesas que hemos hablado son promesas como buenas, ¿no? En plan, promesas de gente buena, de voy a proteger a tu hijo, de no vas a volver a llorar en mi puta vida, voy a ser mejor espadachín, ya, pero es que los ¿Sabes? malos también tienen promesas. Claro, y de hecho Y. hay una promesa muy tocha aquí. Sí, y es básicamente la razón de por qué Wano está así. Y además que la cumple Realmente. el hijo de puta.
Es que la cumple, y es que eso es un buen. Joder, no me sale ahora. Leitmotiv, coño. Me sale a Foreshadow. Sí, sí. Vaya palabreja, el leitmotiv. Sí, sí, sí. Coño, la venganza del país de Wano. O sea, el clan Kurosumi siempre ha sido, por un lado, el clan malo, y a raíz de ser el clan malo, el clan marginado también. Entonces, Orochi ha vivido discriminado y marginado por ser del clan Kurosumi. De hecho, no era malo. O sea, lo hacen malo. Le comen la cabeza, la puta vieja y el puto viejo, sobre todo la puta vieja. Le comen ahí el coco y se vuelve malo malísimo. Vieja, y encima le dan poder. Y claro, el poder, si eres malo ya, pues el poder te hace más malo y más poderoso. Entonces, ¿qué piensa la puta vieja? Me cago en su puta madre. Igual es la personaje más odiada de todas. Entre eso y lo que le hizo a Oden. Pero bueno. No, es que es tal cual. Pero sobre todo lo de Oden. Sí. Hija de puta. Básicamente, eso, pues su promesa es todo lo que ha sufrido el clan Kurosumi por esa discriminación que tuvieron. Pues que ahora va de vuelta para todo Wano, ya no para el clan Kozuki, o sea, para todo Wano. Eso es. Entonces, ha conseguido llegar al poder, ha tenido la suerte de cojones de Kaido, de que, mira, tengo aquí al comodín Kaido, y ya está. Y Wano parte de esto. Wano nace de esto. No, es que está cual. Wano nace de esto y la historia del siglo vacío nace de Wano. O sea, esa tontería de Orochi es que te está desencadenando todo Wano. O sea, no llega a estar Orochi en Wano, las fronteras ya hubieran sido abiertas. Igual todo igual no se hubiera resuelto antes por el tema de las armas ancestrales. Oden habría sido Shogun, Momo no habría tenido que viajar 20 años, seguramente. Es que también ahí ya estaba la Marina, entonces no sé si Wano hubiera resistido, etcétera, etcétera, porque Oden lo que pasa es que era muy cabeza loca. En ese aspecto. Pero estuvo bastante. O sea, cuando volvió del viaje ya estaba bastante calmadete. Sí, pero en ese aspecto. No había peleado contra la Marina como lo había hecho Roger, por ejemplo. Ya, eso sí, eso sí. Entonces, no sé. Pero bueno, es una promesa espectacular la de Orochi, porque además la cumple. Y es lo que ha dicho Quinto, 100%. Es la única promesa que hemos listado, no que haya, porque evidentemente somos seres humanos, se nos pueden haber escapado un montón de cosas. Pero sobre todo en cuanto a leitmotiv, es la única que hemos listado... Que no es una promesa buena, por así decirlo, sino que es puta venganza. Es y está del bando absoluta. Que no es el nuestro, pero ya sabemos que no son perspectivas. O sea, sí. Es lo que hay. Y si nos vamos a pensar, pues también sacamos promesas de Kaido, seguro, y de Big Mom. De hecho, es que, ¿te acuerdas que te dije que. Bueno, esto lo puedo decir, ¿no? No hay problema. Te dije que 10 capítulos le daba yo al Kaido Luffy. Sí, sí, sí. Puede ser, o sea... Yo creo y habrá que tres o por ahí que haya de flashback, etcétera, etcétera, y luego unos cuantos de pelea, y luego un par de típico de... Empiezan a hablar cuando están medio muertos, como cuando, yo qué sé, Katakuri, ¿no? Sí, sí, seguro. Que Katakuri empieza a hablar con Luffy, habla de Luffy y estas cosas. Va a ser un final muy bueno ese combate, yo creo, sí. Claro, y yo creo que ahí pues seguramente se ve alguna promesa de Kaido. ¿No? Porque al final Kaido es el único Oni, Big Mom era joven. Ya tenemos una. De hecho, otra vez, una vez más. No dice Kaido, Yamato. Sí, que lo decías tú, además. Kaido hizo una promesa realmente que es la misma que le dice Roger a Rayleigh en realidad. Y es la de volver el mundo patas arriba, que él es el único que puede hacerlo. Que se lo dice a King. De hecho, también se lo dice a su vicecapitán, a King, que es él el único que puede hacerlo. Luego no la cumple. Igual de eso ya a partir de ahí su depresión, alcoholismo, bla, bla, bla. De eso también hablaremos, porque tenemos un directo sobre eso. Joder, chaval. Sí, sí, tenemos aquí para acabar a Wano y seguiremos hablando de... Wano. De Wano. Seguiremos hablando de Wano. Sí, es tremendo, es tremendo. Muy bien, pues vamos a por... Ahora ya sí que quedan tres, chicos. Ahora quedan tres. Ya solamente quedan tres y estos tres, los dos últimos son los más basados. Este es Dragon, que de Dragon tampoco hay mucho. Es como Shanks, ¿no? Es todo... ¡Wow! Un personaje inventado por nosotros. Claro, es tal cual. Es otro personaje que han escrito los fans. Tenemos cuando recoge a Sabo, ¿no? Que hace ese pequeño discurso de el mundo no puede ser así, prometo que le promete la revolución, la liberación, que cambiará el mundo, que cambiará el gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa sería el leitmotiv de Dragon, que de momento es uno de los leitmotiv más claves de One Piece también. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos ver para empezar que Luffy ya habría muerto, si no llega a ser por el 5.5. Sí, le tiene ahí pillado...
El 5 puntos. Está muerto. El piso. Claro, claro. Está muerto, claro, claro. Porque si no llega a ser por Ivankov. Estaba pensando en Smoker en Lost Town. También, en plan que. Bien. Lo que pasa es que ahí yo lo veo más como que es su padre. No lo veo tanto como que es Dragon el revolucionario, ¿me entiendes? Sí, sino que es su padre y tal. Pero sí que lo veo como que indirectamente Ivankov es del ejército revolucionario, se da cuenta de que Luffy es quien es y por eso lo ayuda. Si no, sí, Luffy en Impel Down pata la vida o muerto, una de dos. No, entonces es curioso, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Y no hay mucho más de Dragon, más allá hostia, de mira, que promete al aire la revolución. Me gusta mucho lo que ha dicho Deimos Nos de Triple X y dices, y si el gobierno actual son los revolucionarios del pasado, es que eso es así. La revolución se come a sus hijos, siempre. Es decir, cuando alguien revoluciona, se convierte en la casta que quería revolucionar. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Mira en la política, mira en Podemos. Mira Podemos, bueno, sí, mira en la política. Es que es tal cual. Es tal cual. Podemos que quería eliminar todas esas castas, todos esos cal. ¿Y qué han hecho? Ser casta. Pero es que eso es así. Todo revolucionario quiere acceso al gobierno para cambiar las cosas. Pero cuando accede al gobierno, pone las cosas como a él le gustaría. Entonces viene otro revolucionario que vuelve a ir al querer el gobierno para cambiar las cosas, para que estén mejor. Pero es que todo el rato la revolución siempre devuelve a sus hijos. Sí, llegan al poder y el poder corrompe, o sea. Claro. Y ya no solamente que no es que corrompa, porque eso es así. Quinto tiene razón. Sino que tú luego, cuando haces la revolución, es para gobernar tú. ¿O qué es? Venga, hago la revolución. Me voy para casa, chavales, que me ha llamado mi madre para cenar. Pues no. Evidentemente, entonces la revolución para estar gobernando. Entonces todo el rato es el pez que se muerde la cola. Entonces eso, Dragon. ¿Tú crees que? Bueno, pero ¿tú crees que el fin de los revolucionarios es llegar al poder? ¿O liberar al gobierno del poder? A ver, siempre que hay una revolución, el fin es deponer al gobierno que hay. Y cuando se depone un gobierno, se tiene que poner otro. Eso es lógica pura. Tiene que haber un gobierno. Pero porque las sociedades están estructuradas de dicha manera. Tiene que haber alguien que administre todo lo que haya y que llegue a un consenso sobre ciertas cosas como normas de convivencia. Las leyes son normas de convivencia, en realidad, no es otra cosa. No, lo que pasa es que son normas de convivencia penadas. Entonces, un gobierno tiene que haber. Ahora, ¿qué gobierno? No es lo mismo el gobierno de Wapol que el gobierno de los Cobra, de sí, los Nefertari. No es lo mismo, ¿verdad? Claro. Por eso lo digo, que es interesante. Es interesante la parte eso, que ha dicho de Daimos. Y eso, bueno, es que eso hay un debate para eso, hay un directo para eso, de hecho. O sea, sí. todo el tema de. Es que tenemos de todo aquí, o sea que. Es una movida. Se nos ha ido de las manos, chavales. Pero bueno. Vamos con los dos últimos. ¿Con qué preferís empezar? ¿Con Yamato o con Momo? A mí me da igual. Momo está más pasado que Yamato. Yamato es más fácil, pero. Yamato es más sencillito, sí. Hostia, he puesto Samus Flashback. ¿Qué es eso de Samus? Ah, vale, hostia, mi madre, ya sé lo que es. Claro, pensar en Metroid Prime en el videojuego. Vale, la primera es Momonosuke, ¿no? No recuerdo qué iba a decir con lo de Momonosuke. He recordado todo menos esto, qué putada. ¿El qué? Lo de Momo tiene a. Que le iba a proteger, ¿no? Que le iba a proteger. ¿Quién? Yamato a Momonosuke. Que ah, ya estamos, le iba a proteger. Ah, vale, estamos con Yamato. Vale, Yamato. Creo que estamos con Yamato, sí. Sí, sí, pero pues, dejo a Momo al final. Es que Momo me parece que es el personaje de los últimos. Vamos, del post-timeskip. Me parece que es el mejor personaje. A la hora de analizarlo y a la hora de verlo y de complejidad, etcétera, etcétera, me parece que Momo es el mejor personaje. Ojo a eso. Pues, sí. Lo dejamos para el final. Por complejidad, no por incidencia en la obra ni cosas de estas, sino por. Sí, por cómo está construido. Pues vamos con Yamato. La primera, efectivamente, sería pues, hacer de Oden y proteger a Momo. Que se lo ha prometido. Literalmente, ese también se lo ha prometido. O sea. Sí, que de todas maneras, yo veo lo de Yamato queriendo ser Oden un poquito un Sogekin ahí, ¿no? Es una tía que lo ha pasado tan mal, le han hecho tanta mierda, que ha querido ser Oden porque Oden era un tío valiente, porque Oden era un tío tal. Al igual que Usopp crea Sogekin. Yo creo que es algo. Puede ser un alter ego. Una técnica paralela, ¿no? Sí, es un alter ego. Lo que pasa es que. Y además piensa que también lleva una máscara. Yamato. Sí. Iba vestida de samurái. Entonces. Bueno, chavales, si no la habéis relacionado nunca, de nada, se me acaba de ocurrir. Entonces. Son seis. Es que. Sí, lo bonito de improvisar es eso.
Que como vas sin guión, de repente te hace un cable pelado y otro cable pelado. ¡Pa! 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 Y ya está. Entonces, a Momo, ¿no? Tiene esa promesa de cuidarle y de protegerle. Bueno, pues no veo una sorpresa más allá de esto. Bueno, una promesa, es que estaba leyendo el puto chat. Una promesa más allá de esto, del proteger a Momo con Momonosuke. No lo veo, no veo nada más ahí. Ahora, tiene una promesa con Luffy y con Ace. Con Luffy y con Ace. Salir Sí, al mar. salir al puto mar. Sí, salir al. De Pues. hecho, es que Ace se lo promete a Yamato. Que Sí, que le sacará, ¿no? cuando Que vuelvas a ir vuelva a, que y. cuando puedas ir a con ella. Oye, pues sí, lo que tú dices de que está cumpliendo Luffy las promesas de Ace. Es que es Aquí, eso. aquí sí Eso que es lo que sería veo. Yamato Nakama. Claro, a ver, de todas maneras, después de lo del diario de Oden, que no tenga las páginas de Laugh Tale y demás, el Hombre, único gran eso impedimento ayuda que había más. era ese. Eso potencia más, Claro. claro. Es que era el único gran impedimento, en verdad, ¿no? Que supiera de toda la historia. Que es, además, fíjate qué hijo puta he sido, que ayer me estuve viendo el directo, esa parte de lo de Yamato, para decir, a ver cómo lo estuvimos tratando. Y mucha gente decía, es que ya lo sabe todo, es que ya lo sabe todo, es que ya lo sabe todo. Pues os jodéis, no lo sabe. Entonces, a lo que vamos. La última es a los samuráis del flashback. Ella tiene una deuda con ellos, una promesa, una deuda. Ah, los tres que están en ¿Vale? prisión. Sí, porque ellos, aparte de darle la comida, que es rollo Zoro, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con comida es muy Mugiwara, ¿vale? Sanji, Zoro, Luffy, todas estas cosas de la comida para ellos es súper importante. Claro. Y qué puta casualidad que son Sanji, Zoro, Luffy, Yamato. Es decir, los tres más bestias del trío monstruoso. Y uno que entra de fuera, ¿no? No sé, es un poco rollo la gilipollez esta de Oden, ¿no? De, ah, es que rompe la escala, pero bueno, Llamatista, claro. voy a dejar de estar basado porque si no, no paramos. Voy a dejar de decir facts. Sí. Voy a volver a hablar Vamos a ver. español. Yo, nada, chicos, no, nos dejamos ya. Jinbe con lo de la comida no es así. Jinbe es un tío honorable. De hecho, no come nada cuando lo de Boa Hancock. Primero quiere que coma Luffy. No es lo mismo. Bueno, los samuráis del flashback hacen que Yamato coma, etcétera, etcétera. Yamato está completamente muerta de hambre. Y una de las cosas que veo más importantes es que Yamato les promete que va a estar del lado dentro de 20 años va a estar del lado de Wano. Y ellos dicen, sí. Pues mira, nosotros no vamos a durar 20 años, pero vamos a ver si te sacamos de aquí para que tú llegues a esos 20 años y combatas por Wano. Y Qué eso es un grandes esos promesote. samuráis, ¿eh? Qué putos Sí, tendrán que maestros. salir en algún momento, ¿no? Quienes eran un poco más. El pseudo padre de Zoro, que no es el padre de Zoro. Yo sigo pensando que ahí Ah, pues hay. será el tío, o sea, pero son iguales, Sí, tío. O sea, es yo qué que. sé, ¿sabes? Es que Buah. no. Oda, tío, que no. Que a mí ya me la suda lo que diga Oda. Llega un momento. Para mí es. Con Oda Para hay que nosotros es aplicar su padre. navaja de Ockham, chavales. Con Oda hay que aplicar navaja de Ockham. Fijaos qué gilipollez la de Yamato Pues eso. Nakama. No por lo del diario, tal, no sé qué. Arrancó las páginas. Ya está La fuera. solución más sencilla. Es que os hacéis unos O sea, fumadotes. Por eso la mismo navaja yo. de Octan es básicamente decir que no tiene que tener una mega explicación rebuscada, ¿no? Que No, puede no, no, coger no, que la Oda y decir, explicación más toma. sencilla suele ser la correcta. Vamos, que si notas a tu novia rara es porque te pone los cuernos, punto. No es por otra cosa. Básicamente, Duro eso. básicamente. Se ha Sí, quedado claro, ¿no, Nakama? facts. Realidad. Chavales, apuntadlo. Estas elecciones para el día de mañana. Bueno, a ver, Momo. Llegamos ya con el último, chicos. Ahora sí que Llegamos sí, llegamos ya con al el hijo de último. Jesucristo. Sí, a ver. Tiene una promesa con Luffy. Y con los Azazaya. Ser Dale, Shogun. tiene varias, tiene Bueno, varias. abrir Wano. Aparte de abrir Wano, aparte de ser Shogun, aparte de tal. La más importante es la de que va a dejar de ser un niño llorica de mierda y que se va a convertir en un hombre. Y eso lo vemos en Zou. Porque Luffy le hace pedirle a él la alianza. Sí, es Y verdad. Nami de hecho dice, no, déjale, tal, no sé qué, que es tonto, Momo, no te pongas así. Y Momonosuke dice, en realidad este gilipollas tiene razón. Tienes razón, sí, totalmente. Es tremendo, es tremendo. Entonces, es abrir Wano, sí, pero es la promesa del el arco de Momo, ¿vale? El arco de Momo es el niño que se tiene que hacer adulto a marchas forzadas. Pasa del cobarde al valiente, del ingenuo al tal, del pervertido. Ah, no, el pervertido va a seguir Sí, siéndolo. eso sigue siéndolo. Entonces, parte del valor que tiene Momo y de la cabeza que tiene es algo muy importante. Él ha hecho el camino inverso de Oden. Él empezó fuera. Y va a acabar dentro. Oden empezó dentro y acabó fuera. Sí. Entonces, la promesa de ser valiente, yo sobre todo donde lo veo en sus padres.
Él dice que no puede ver a sus padres en la otra vida si no es valiente. ¿Y dónde completa esa promesa? Pues cuando Hombre, ahora. está siendo crucificado. Sí, ahí pega una evolución brutal. O sea, bueno, no, Eso es. ya la empezó a pegar. El primer cambio gordo que tuvo Momo fue cuando Kanjuro ya se lo estaba llevando a Onigashima. Esa es, Que exactamente. Estaba dice, pensando la misma. tengo que actuar como si no estuviera preocupado, que no se preocupen por mí y que ellos vayan al plan. Ahí Eso fue como, es. hostia, Momo. Luego, después de eso, tuvo otro cuando Que se ya lo dice estaba hasta Luffy, dentro. además. Eso es. Luego ya dentro de Onigashima, cuando todavía no estaba crucificado, que Kanjuro se lo estaba llevando para entregarlo, ahí Momo intenta rebelarse ante Kanjuro también, Sí, en intenta plan con escapar, que una coge un cuchillo, espada o ¿no? una katana o algo, sí, algo coge, eso, es un cuchillo. Sí, coge algo con Y filo. luego ya coge y, vale, crucificado, crucificado, se saca el rabo por todos los lados, o sea, no, no le Pero entra en vamos. el pantalón, no le entra. Hasta luego. Sí. Y ahora ya, bueno, después de la evolución literalmente de que se ha vuelto adulto ya, o sea, ahí Momo ya está siendo Que de hecho ya no hay hype por ver a Momo adulto. Fíjate, que todo el mundo tenía un hype de la polla. Qué bien hace las cosas Oden, que luego cuando salga Momo adulto nos va a dar un tortazo en toda la puta Total, cara qué porque bien no nos lo hace. vamos a esperar. Sí. No, no, Es claro. más, bueno, me Se callo. Eso ya lo hablamos parecerá. luego. Se parecerá. Se parecerá a Odin, ¿tú crees? Sí, ¿no? Todo el mundo, o sea, todo el mundo, pero Shinobu se puso ahí llorando. ¿Me recuerdas a? Se queda ahí. Ya, bueno, pero a lo mejor le recuerda por lo grande que es. Pero a ver, es que no hemos visto en ningún momento a Oden de pequeño, entonces ahí no sabría decirte, no sabría decirte. Seguramente se parezca, hombre, pero no creo que sea la puta viva imagen de Sí, Oden. o sea, Al no, hombre, igual no que creo que Roger no tenga se diferencia. parece a Ace. Claro. Bueno, Tienen un aire. sí, pero bueno, pero Luffy y Roger también. Al final es que es un puto shonen. Si quieres hacerle con un aire, le haces con un aire. Y Porque punto. los hermanos de Sanji, si no fuera por las cejas, quizá el Niji, ¿no? Que es el azul, ¿no? No sé si Chiji. El Es azul es Niji. Gigi. El Es azul es Niji, Gigi. ¿no? Sí. Es Niji. Pues ahí cuando se encaran, ¿no? Cuando lanza la mierda esta de la comida y la recoge y se ríe de las pulseritas y demás en Whole Cake, ahí sí que a lo mejor pues la nariz un poco, pero nada, nada, porque además al único de los yerma de hermanos de Sanji, a Reiju, sí, vale, se le ve los ojos, pero de los tíos solamente se le ve los ojos a Yonji, al resto no se le ven los ojos y no tienen los mismos ojos que Sanji. Sí, se le ven los ojos. Pero claro, entonces no sé si va a terminar siendo eso. Entonces, este arco de Momo es súper importante, porque además está haciendo la promesa que el hijo puta, no es que en el momento en el que le crucifican, ya no es solamente la promesa de ser valiente a sus padres, sino que ya se lo promete a todo el mundo que va a ser el Shogun de Wano. Sí, o sea, eso es una promesa muy al aire de Wano, sí. Y luego también lo de abrir las fronteras, obviamente. O sea. Claro. Porque lo que pasa es que esa promesa yo no la tengo tan clara a raíz del último capítulo. No la tengo tan clara. No Ah, sé, ¿eh? porque No duda. sé. Claro, porque duda Sí. de esa promesa. Yo creo que Y se le va a ir de un hace soplo. O una sea, parte de yo. madurez muy buena. Perdona, Sí. dime. No, yo creo que se le va a ir de un soplo. O sea, en un capítulo. En solo un capítulo. O sea, no en este siguiente, digo, pero. O sea, en cuanto veamos un capítulo en el que se vuelve a plantear esa situación de Momo teniendo el problema. Este. Sí. Yo creo que en ese mismo capítulo se va a quitar de dudas. O sea. A ver, En si plan te fijas, de diría, lo que pues dice es que es un tomaré. cobarde, ¿no? Dice, Yamato, ¿te parezco un cobarde en comparación con mi padre? Sigue siendo el mismo arco del niño que se tiene que hacer hombre, es decir, del cobarde que tiene que de mata al niño que nazca el hombre, Jon Snow. Es decir, no seas un cobarde, tienes que tomar decisiones, tienes que ser valiente. Entonces yo creo que ese es el arco de Momo, el de la madurez hacia la valentía, ¿no? Hacia la hombría, etcétera, etcétera, y todo eso. Y demás. Entonces, nada. ¿Algo más que quieras añadir de Momo? Pues la verdad que creo que no hay mucho más que añadir. A mí por lo menos que se me ocurra, o sea, lo hemos desnudado y destripado, Es que reventado, o sea, lo hemos matado, lo hemos sacado por yo todos los lados. creo. No quedan pro. A ver, no quedan promesas que por lo menos sean un leitmotiv. Eso ¿Vale? es. Hasta Bueno, donde yo lo veo. o que se nos hayan ocurrido, quiero decir, o sea, nos ponemos a pensar y Sí, estoy sí. 100% seguro de que sale algo. Claro. O sea. Es que lo mismo Ander coge y abre en Instagram una pregunta de dime una promesa que veas en One Piece. Y lo mismo habríamos empezado a las 5 de la tarde y seguiríamos. Sí, pero bueno, aún así creo que queda muy guay, pues ya una vez analizados todos los que hemos comentado, que ha quedado clarísimo que efectivamente las promesas son un leitmotiv muy importante en One Piece, o sea que a raíz de promesas es que se mueve la serie.
O sea, sí, sin promesas, tal cual, sin promesas, como hemos dicho con Orochi, ¿no? Ya centrado solamente en Wano. O sea, sin promesas, Orochi no habría prometido cerrar Wano y estar jodido, como está. Sin promesas, Momo o los Akazaya o Oden no pelearían por abrirlo. Sin promesas, Luffy no tendría un sombrero en la cabeza. No, sin promesas directamente no hay One Piece porque Oden no sale de. No sale de su puto país. Y si Oden no sale de su país y le promete a Shirohige tal y luego le promete a Roger tal y lo. No hay One Piece, básicamente. Porque no habría. Es que el One Piece es el tesoro que se queda en Laugh Tale. Es que no hay One Piece. No sé si lo veis. Que podemos, ese One Piece está ahí por alguna promesa de Joy Boy, seguramente. Claro. Que alguno más adelante vendría y toma mi tesoro. Claro, que a lo mejor alguien lo entendería, pero es que esto empieza por Roger. Si Roger no llega a esa isla, porque nadie había llegado a esa isla. Es que volvemos a lo de antes. Todo es por Oden. Entonces, yo creo que la contestación a ¿cuál de las promesas es más importante? Pues adiós, Mugis, ninguno de vosotros sois importantes, en verdad, para el desarrollo de la historia. El más importante es ¡Oden y Zorro! Son los que van a cerrar la historia a raíz de sus promesas. Eso también. Es. Eso sí. Eso es, son los que van a llevar a cabo las promesas que no han podido cumplir el resto de personajes. Pero no lo veo como. Lo veo más que el leitmotiv primero. Y por el cual se está cumpliendo esto de las promesas, recordamos, es Oden. Sí, totalmente. Y mira, Black Death pregunta si Vivi no tiene ninguna promesa. Hombre, yo creo que tiene la promesa con su pueblo, ¿no? Sí, o sea, pero Vivi es más para gobernar, ¿no? Sí, ella se queda gobernando en vez de ir al mar porque ella dice que tiene que gobernar. Eso es una promesa con el pueblo al final. Y bueno, con los Mugiwaras, pues que seguirá siendo Nakama. Yo creo que la amistad que les une, etcétera, etcétera. Pero y no es tampoco un leitmotiv. A no ser, puede serlo si desemboca en algo gordo. O sea, en algo por ahí, sí. Que Vivi o que Cobra tengan ahí cositas que ver con lo que ha sucedido en el Reverie y demás. Pues hombre, pues que esté Vivi ahí, pues es importante. Si se hubiera ido con los Mugiwaras. O sea, si lo que ha pasado es con Vivi en el Reverie, es un leitmotiv que se haya quedado. ¿No? Quiero decir, porque está desencadenando algo sobre Arabasta y sobre Vivi. A ver, Arabasta. A ver, Vivi es un leitmotiv en sí misma, pero es un leitmotiv porque Luffy la promete que la. Mira, otra promesa a Luffy, que la va a ayudar a lo de sus reinos. Pero yo creo que es más promesa de Luffy. Vivi es un leitmotiv en sí misma, porque si no, no habrían llegado a Arabasta de la misma forma, les habría pillado Crocodile o los Baroque Works y se los habrían cargado en el camino. Tal cual. Y también, si llegan igualmente, están enfrentándose a un Shichibukai como Crocodile, super nerfeado, evidentemente. Pero ese enfrentamiento, el problema que tiene es el siguiente. Vivi se conocía el terreno. Y Vivi era capaz de parar a los revolucionarios de la guerra, de no sé qué, y sabía dónde podía estar la bomba, etcétera, etcétera. Él no habría muerto. Perdón, Pell no murió. Entonces. Es que es a lo que voy, que si leitmotiv como tal no puede ser todo. Porque fijaos que nosotros hemos dicho muchísimas promesas, pero hemos dicho, a ver, esto leitmotiv como tal. Sí, o no sea, a ver, como tal, podemos quitar el 50% de las que hemos mencionado y no son leitmotiv. Sí. O sea, la idea sin problema, de este directo además. Sobre todo es dar a entender que uno de los leitmotiv son las promesas. Obviamente no todas las que hemos mencionado, pero que sí que las promesas son algo primordial en la serie. Y que de hecho tenemos que comentar, ahora que ya estamos como acercándonos a la recta final, tenemos que comentar lo de cuál es el siguiente leitmotiv que vamos a hacer en el siguiente directo, que les hemos prometido al principio que vamos a decir cuál es. ¿Cuál creéis que es, Nakamas? Eso para empezar, me gustaría que apostaran. Yo os digo que va del que creemos que es pequeñín a más gordos. Para nosotros, ¿vale? Los tres leitmotivs que hay, este es el más. Está por nosotros. Eso es. Este, para mí el más interesante de los tres es el siguiente, ¿eh? Más que el siguiente. Sí. Sí. Mira, dicen por aquí sueños o voluntades. Sí. Dos seguidos han dicho eso. Sí, bueno, a ver, el problema es que una cosa es la voluntad y otra cosa son los sueños, no tiene nada que ver, la voluntad la heredan, pero no es un sueño, porque Luffy no quiere ser Joy Boy, es la voluntad heredada de Joy Boy, al igual que, por ejemplo, la voluntad heredada de Ace, no sé, por así decirlo, de Luffy, no es un sueño. Un sueño es una cosa, es lo mismo que, si os fijáis, hemos empezado diciendo, una promesa y un sueño no es lo mismo.
¿Que tienen que ver una cosa con la otra? Puede ser que tengan Sí, o sea, relación, pero una no es lo promesa mismo. puede impulsar a un sueño, o sea, un sueño con una Claro, eso promesa, es. pero no son lo Y mismo, eso que separado. debido a tu sueño tú hagas promesas, como es Luffy, ¿no? Luffy, por ejemplo, quiere ser el tío más libre del mundo, entonces se siente tan libre que le promete a todo el mundo que sale de la polla. Tal cual, además. Es que Literal, literal. es Vale, tal pues cual. mira, la gente está diciendo sueños, pues hemos de deciros que el siguiente leitmotiv no son los sueños. No, no es el La siguiente. Me ha libertad y gustado como lo has demás. dicho. El siguiente leitmotiv no son los sueños. El siguiente leitmotiv no son los sueños. Sí. El siguiente leitmotiv, Lingüísticamente ¿cuál implica es? mucho lo que ha dicho Quinto. Efectivamente, efectivamente. ¿Cuál es el siguiente leitmotiv? El siguiente leitmotiv son las muertes, el legado o la voluntad heredada. Y en este tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Para que Bueno, el digan que no 18 muere, tiene. para que digan que no muere gente en One Piece, ¿eh? Sí, no, y además es que hay algunos que son eventos. Son Porque aquí tenemos eventos. uno que es el Reverie. Ah, claro, sí, o sea, es un poco Entonces famoso. eso es un evento. Claro. Y Sí, luego tenemos aquí un efectivamente. grupo entero, es que. Sí, que no, es que las muertes en One Piece, o sea, bueno, esto ya lo Y son tocaremos más muchas, ¿eh? desarrollado. Son muchas en realidad. Son muchas. Pero ya lo tocaremos en ese directo, pero al final Joder, lo que hemos chaval. dicho siempre, que una muerte en One Piece, para que sea muerte, es que tiene que Tiene que ser conllevar algo trascendente. increíble. Eso es. Tiene que pasar Sí, algo brutal para que muera. Si y muere sobre sin todo. más, no aporta nada. Y sobre Entonces no vale. todo, quizá cuando. A ver, recordad que estamos con el leitmotiv y que os hemos separado muy bien los temas. El próximo directo, a lo mejor, de repente decimos Ace, porque Ace muere, ¿verdad? Sí. Pero no es lo mismo que se hable de Ace con las promesas, como hemos hablado ahora, ¿no? Que hemos estado diciendo, bueno, pues prometió esto, prometió lo otro, que se ha cumplido, que no se ha cumplido. Luffy además está cumpliendo lo de tal. No, vamos a analizar la muerte como tal y lo que va desencadenando la Que es, muerte, eso que es, no es lo que. mismo, ¿vale? Y de hecho, es que por eso digo, a mí me parece de los temas más interesantes que vamos a tocar, las muertes. Por No, es una eso. burrada, es una Porque burrada. es eso, o sea, coño, Shirohige muere y hay un cambio de era, Ace muere y es un punto de inflexión, y no voy a spoilear más. Sí, esto es como las grandes trilogías del cine, ¿no? La primera película introduce, la segunda suelta un petardazo de la hostia y la tercera cierra, ¿no? Concluye. Entonces la segunda tiene que ser potente. De hecho, en la tercera, fíjate, Quinto, en la tercera tenemos la primera cosa que no es que vayamos a hablar mucho nosotros, pero es muy interesante. ¿A Sí, que sí? La sí, sí, preguntita. sí. La preguntita del tercer Sí. leitmotiv. Sí. Me Es muy gusta mucho. interesante. Qué pena que no lo verán hasta dentro de un par de Bueno, pero es lo que hay. Os quedáis con semanitas. hype, no os preocupéis. No, oye, Dejamos un os buzón quejaráis, ahí ¿eh? O sea, para que. esta semana ya hemos hecho Las las promesas. promesas. La semana que viene vamos a hacer las muertes el jueves a Eso esta es. misma hora. O bueno, igual, sí, a esta misma hora yo creo que A está esta bien, ¿no? misma hora. Sí. Lo que Y pasa es en la siguiente que. semana, Sí. pues es. Misma hora. Y la siguiente semanita, pues os traeremos el tercer leitmotiv, el cual os lo revelaremos la semana que viene en las muertes. Eso es, que tendremos un titulito muy bonito y sobre todo que en ese quizás sea bastante más interactivo, porque desde que empecemos vamos a empezar soltando una pregunta. Una Y pregunta, eso efectivamente. ya va a ser muy interesante. Sí, ahí igual me traigo al quinto filósofo también para Estaría guapo, ¿eh? Estaría pa guapo. debatir un Sí, poquito. sí. Sí. Y además es que vais a tener 3 semanas seguidas de directos con temática, que no sabéis Sí, lo que es sí. eso, chavales. Sí, No sí. sabéis lo que Y es eso. esos tres Joder. son solamente el leitmotiv, ¿sabes? O sea, de Sí. la obra. Luego hay otra, como otra que se desencadena, o sea, que se Otra trilogía. desglosa. Eso, luego hay otra trilogía. Esta es la trilogía del leitmotiv. Sí, La además. promesa, la muerte y. Ah, pues luego hay otra Sí, más además y otra más. Quinto quiso hacerlo de una. Es que yo los estoy viendo, chicos, los estoy viendo mientras hablamos. Y Quinto quiso hacer trilogía 1, trilogía y otro. En plan, se suelta una trilogía, descansamos uno así. Como que no Suelto. tiene que ver, pero tiene que ver. Y metemos Claro. otro. Y Otra otro que no sé trilogía. qué. Sí. Va a estar guapo. Está muy chulo. Además, veo que todo el rato se ha mantenido más o menos el mismo número de gente. O sea, que os habéis mantenido. Ahora ya baja un poquito porque ya hemos terminado como tal el contenido. Sí. Entonces ya baja un poquito, Brutal. pero brutal, brutal. Muy guay. Y esto se subirá a YouTube y seguro que a la peña. Seguro que tiene buen recibimiento también. Segurito, segurito. Dice el poeta Manny, que es un puto jefazo, que Sí, antes es un hemos estado crack. hablando de los spoilers, no voy a hablar más. Dice, será cortito porque Oda mata poco. Sí, mis cojones. Sí, Si por ese de eso cuando Quinto ha hecho. dicho lo de a la misma hora, ha dicho, puf, no sé yo. Ya, por eso yo también he Porque. dudado, ¿eh? No sé si a las 8 o a las 7, ya veremos, ya lo Sí, veremos. tendremos que hablarlo porque puede ser un jaleito de los buenos. Sí, pues sí, pues Sí, sí. sí.
Pues nada, oye, si quieren, puedo hacer un par de preguntas o como tú veas, Sí, si queréis. contestamos un par de preguntas Sí, si quieren y cerramos. por mí adelante, ¿Qué o sea, hacemos un tal par el de directo, chicos? ¿Os preguntitas. ha molado? ¿Nos ha molado? Contadme un poco, porque claro, Quinto sí que está con su stream puesto, pero yo estoy con el Discord. Entonces yo tengo aquí el móvil, yo tengo aquí el móvil para darle la view con una cuenta, con otra cuenta le doy la otra. Y sí que me interesaría que me contéis un poquito. Además, en este se va a poder cortar Pancho, porque fíjate que puedes subir parte 1, parte 2, porque me he ido al baño cuando hemos terminado con los mugis. Sí, se podría cortar en dos partes. Sí, Sí. aunque bueno, igual lo subo más en bruto, ¿eh? O sea, tampoco me importa dividirlo y tal. Lo subo en bruto y ya está. Sí, lo que O sea, igual pongo un punto podríamos en hacer si medio. quieres. Sí, lo que podríamos hacer si no es ponerles lo típico de esto de los numeritos de aquí hablamos de tal, aquí hablamos de tal, aquí hablamos Eso de tal. es. Le echamos un vistazo rápido y vamos viéndolo y Eso listo. es. Sí, además, Que bueno, no, no nos enterremos mucho. este vídeo lo subiré, imagino, la semana que viene a vísperas de hacer el directo, ¿sabes? O sea, para promocionarlo. O sea, en Muy plan. chulo, muy O chulo. Sí, sea, muy bien eso que pensado. sepáis, eso, pues el jueves que viene a esta hora o una hora antes será el siguiente directo, pues ya está, pues. Joder, mira, tenemos aquí el Illuminati 69, que me gusta porque ya es el título de uno de los directos, los Illuminati. Es que ese directo no está ni preparado Ese para que veáis la fumada que vamos a soltar. nos tendremos que traer a Runo a porro. Pero vamos. A ver, yo quiero ver al Antiquinto. Lleva A tiempo sin ver, vernos. a un Scanon Quinto Filósofo, directo del Antiquinto, impaciente que llegue la semana que viene. Un beso desde aquí, un besote para ti también, hombre, un besazo. Vale, Yamato puede ser que sea Plutón. No. Me Yo no lo chirrearía. veo. Para mí las armas ancestrales van a ser gobernantes de reinos aliados al clan D. Hostia, alumno de Lidia, una polla. Lidia es una compi mía, que de hecho me ha dicho que le dije que a mí me molaba leer manga y le voy a dejar los 10 primeros tomos de One Piece a ver si le Mira, mola. mira. Bien, Ah, bien, bien. este me gustaría contestarle, si no te importa. Dice, Rodrigo, ¿team pre-timeskip o post-timeskip? Post-timeskip es que tú, Es pero ¿por qué? donde Todavía ni he acabado y mira cómo está. está, o sea, explota la obra. O sea, el pre-time skip es una preparación, son aventuritas que te van preparando para el futuro, pero el post-time skip está explotando todo. Es que todavía no ni ha explotado. O sea, ha explotado la guerra, pero no sabemos la historia. O No, no, sea. no, es que cuando sepamos la historia, yo creo que ahí es cuando explota. Sí. No, yo por lo menos es lo que tengo yo en la cabeza. Al final, yo sabiendo un poco de literatura, creo que más o menos tirará por ahí, ¿no? Cuando encuentren, vamos, lleguen a Laugh Tale, vean la historia, vean todo, ahí es cuando ya será recta final y ahí es donde explota todo. Además, si os acordáis, la historia, según nosotros lo vimos en el directo anterior, explotaba con Kinemon. Entonces, al explotar con Kinemon, es cuando nosotros de repente vemos ya la trama de verdad de One Piece. Porque hasta ahí desconoces los poneglyph rojos. Desconoces si se va a. Porque al principio tú piensas que se va a Ya. enfrentar con Big Mom. Y en realidad se va a enfrentar con Kaido. Es Ya, es que. que es. Y a Doflamingo se le revienta. ¿Por qué? Por Kinemon y por Law. Sí, Es que. literalmente. Porque Voy, al final la por. alianza Sí. tiene. Es interesante. Además, es que en ningún momento te dicen nada de quiénes son ni de quién es Momo hasta Zou. Tal cual. Y Es en que Zou aparece el primer eso. poneglyph rojo, ¿no? Y justo. Bueno, es que no sé, son demasiadas cosas. Y aparece el símbolo del clan Kozuki, que lo tienen ellos en la espalda, Y que dices, es lo ¿qué? que. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde ha salido esto que me Que estás es contando? que Dejo de buena fumar. historia, ¿eh? Qué increíble cómo está Sí, escrita, tío. está muy bien hilado. Ya lo hablamos. La mejor obra no es el mejor escritor, eso ya os lo digo yo. Es la El mejor mejor escritor historia. no es, Es la mejor pero es la mejor historia. historia. Jamás Eso yo duda. creo que sí. ¿Vale? Soy de la clase a la que fuiste a dar una clase de uso del C para la objetividad y subjetividad. Tú fíjate y se acuerda y todo, qué máquina. Es que me invitó la profe para que diera una clasecita y le dije que venga, del texto argumentativo. Y nada, pues tuvieron que flipar, porque además yo es que soy así. Es que soy Claro. así dando clase. Claro, es que yo Claro, soy sí, igual, de claro. intenso, de tal, de no sé qué. Y nada, pues te partes la polla. La Te subjetividad. partes. Sí, no, 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 aparte fue muy interesante, porque claro, yo te meto preguntas, ¿sabes? No sé. Ya un día, si no, hacemos un vídeo dando clase al Quinto, me parto la polla. A ver, alguna. Chicos, joder, es que ha puesto Anna en la cuenta. Cambié de cuenta, por cierto, no te importa que lo diga. Ah, dilo, dilo, claro, sin problema. Sí,
Lo de Rodrigo Lenguay lo he dejado, ¿vale? Entonces, si alguien quiere seguir cualquier cosa de Twitch, etcétera, etcétera, es Si quieres, bybigmang23, ¿vale? escríbelo, pasa el enlace o algo, si quieres. Sí, lo voy a enchufar. Ya os digo que está para lo que os apetezca. Si hago directos igual. A mí lo que me mola de hacer contenido de One Piece, ya se lo he dicho a Quinto muchas veces, que él me dice hazte un canal, y yo no me hago un canal, yo quiero hacerlo contigo, ¿vale? Y me mola mucho crear contenido con él, sobre todo porque es como el fanboy que se convierte en colaborador, es la polla. Mola, Y ya. Claro, mola, mola, mola. Y eso, que llega un punto en el que yo hago directos, pero coño, de One claro, Piece lo puede voy a ser que hacer aquí, sea, ni os torréis, yo voy a estar aquí a puede ser que se gustísimo. haya caído el directo. Ah, no, no se ha caído, pero o sí, se ha caído el directo. No, o sea, baja la calidad de repente. Vale, Pero vale, vale. sigue ahí. Lo que pasa es que. ¿Tienes la lucecita roja puesta? No, no se ha caído. No, no, a mí me sale Vale, roja pues todo eso. bien, pero. Pues eso, y nada, pues ya os digo que yo por mi parte, que muchísimas gracias como siempre, ¿sabéis? No, parece, casi se cae, ¿eh? Casi se cae, casi se Sí, cae. se ve. Casi, casi, cerquita. Sí. Oye, Pues qué qué, mole, por pues. cierto, sigue Sangoro aquí, qué jefe, tío. Ah, dice que acaba de llegar a casa, sí. Sí, qué maquinote Sangoro, joder. Podría venirse Sangoro un día, uno de estos, tú, tendría. Podemos Flipas, ¿eh? traerlo algún día sin problema. Si a Sangoro le apetece, lo hablamos. Tengo su WhatsApp, o sea, lo hablamos. O hago un grupo los tres o lo que sea y. La mafia del quinto. Ese Allí que es el Joker, el cabrón. sí te gota, sé yo. Sí. ¿Qué jefe? Pues bueno, pues en principio que hasta aquí, ¿no? El directito. Yo creo que sí. Nah, un par de horitas, tal. Tres. Tres horas, de 8 a 11. Es que Bueno. no se nos puede dejar solos a los dos, es que No, 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 no no. Además, yo callamos. creo que un día lo que tendrían que ver esto, vamos, los viewers, los Nakamasolis, es que tú nos sueltas tres palabras y nos das 3 horas, ¿eh? Ya está, ya está. Sí, palabra por Sí. hora, o sea, Joder, es una cosa. literalmente. Sí. Pues Qué nada, bueno, tío. Nakamasolis. Que sepáis que me lo he pasado súper bien. Tú también que lo sepas, Rodrigo. Que, bueno, que ya creo que Igualmente, no hace siempre es un falta ni placer. decirlo ya, pero que eso, que es un Ah. placer. O sea, y nada, los Nakamasolis, pues eso. Comentaros, recordaros ya que estáis aquí, que mañana no sé si voy a poder traer la reacción. Yo llevaré el portátil al hotel de Málaga, que estaré en la Ojalá, tío, FreakCon. ojalá. Y ojalá haya buen internet ahí en el hotel porque me apetece reaccionar mucho. Ya me habéis metido el hype, cabrones, con el puto capítulo, cómo no. Así que eso. Y nada, pues por lo Y lo peor es que ahora demás. hablamos tú y yo. Es que, ya verás, ya verás. Y nada, y bueno, pues eso. Despídete, Rodrigo, si quieres, de los Nakamasuelis. Nada, lo de siempre, de todo un placer. Nos vemos la semana que viene y Eso es. mañana, a la hora que el quinto esté conectado, pues ahí todos a ver el capítulo con él. Aunque ya lo hayáis visto, os metéis a verlo y a gozarlo y a ver la cara de gilipollas que se le queda con todo lo que pasa en el capítulo. O no, o a lo mejor no le queda ninguna cara de gilipollas. Cabrón. No lo ¡Qué cabrón soy! Es que es un cabrón. No, no, no. Nada, nada, mañana a verlo. Cuando esté ahí, apoyarle ¿Vas a Valencia? No, ¿ibas a Almería? Ahora voy a Málaga. Mañana voy a Madre, Málaga me da una. Me y da en una. un par de semanitas o tres, no me acuerdo cuándo, a finales voy a la Expotacu de Almería. Eso Eso es. es, pues ya sabéis, chavales, los que estéis en Málaga cerquita, pasados, que además, joder, tienen unas láminas que están guapísimas y todo lo que sea ver a este hombre y charlar un rato con él siempre, siempre es bien y siempre va a ser enriquecedor. Ay, por favor. Ay, por Venga, favor. Nakamas, lo dicho, y nos vemos el jueves con otro directito de esta sección. En vez de las promesas, las muertes. Chao, chao, Hasta luego, Nakamas. chiquets.